This message, Hebrews chapter 3, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, September 1st, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje Hebreos capítulo 3 fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la mañana, primero de septiembre de 1957, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Good morning, friends. It's a privilege to be here this morning in the service of the Lord, and we're hoping and trusting for a great time. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar aquí en esta mañana en el servicio del Señor. Y estamos esperando y confiando que tendremos un gran tiempo. I was just back in the, what we used to call the deacon's office, where the recorders are now. And we're just talking with a young lady and her mother back there from up at Joliet, Illinois. And I was just thinking of what a product of God's grace that girl is. Acabo de estar allí atrás en la, lo que llamamos la oficina de los diáconos, donde ahora están las grabadoras. Y estaba hablando allá con una jovencita y con su madre de Joliet, Illinois. Y estaba pensando en el resultado de la gracia de Dios que es esta joven. Most of us around here know her. She's an alcoholic, one of the worst types. And I never had the story clear to me until this morning, how that when she went off the platform, the Lord had revealed to her all that was wrong and what was going to take place. Por aquí la mayoría de nosotros la conocemos. Ella era una alcohólica, una de las peores, y no me había quedado clara la historia hasta esta mañana. Y fue cuando ella bajó de la plataforma. El Señor le había revelado a ella todo lo que estaba mal y lo que iba a suceder. And she went off the platform weeping and rejoicing because God had saved her from a drunkard's grave. Y ella se fue de la plataforma llorando y regocijándose porque Dios la había salvado de terminar en la tumba como una borracha. And she, a lady walked up to her and began weeping that her daughter, I believe it was a dope addict. And you know, by the grace of God, that girl was called, I believe it was the next night, Rosella was called, and the girl from dope was healed, and she and her husband is preaching the gospel. Y ella, una señora se le acercó y empezó a llorar porque su hija, creo que era una adicta a los narcóticos. Y saben, por la gracia de Dios, esa muchacha fue llamada. Creo que fue la noche siguiente, Rosella, que fue llamada. Y la muchacha fue liberada de esos narcóticos. Y ella, junto a su esposo, están predicando el Evangelio. And to see a lovely little lady like Rosella, and just seasoned, and now she very respectable, she's got a, feels a call in her heart, but knowing the Bible about women preachers, see, she knows it's something else, and God's leading her into jails and things to give testimony. Y ver una hermosa damita como Rosella, tan madura. Y ahora, ella es muy respetable, siente un llamamiento en su corazón. Pero conociendo la Biblia en cuanto a las mujeres predicadoras, ¿ven? Ella sabe que es otra cosa. Y Dios está guiándola a las cárceles y demás para que dé testimonio. It's just wonderful to know, to seek after the will of God. Sometimes we have a feeling, but we want to carry that feeling into place. If you don't watch, the devil will take that feeling and pervert it into something. But as long as we stay in the Bible, then we're right. You see, we're moving right with the will of the Lord. Es maravilloso el saber, buscar la voluntad de Dios. En algún momento tenemos un sentir, pero al querer llevar ese sentir a los lugares, si uno no vigila, el diablo tomará ese sentir y lo pervertirá a otra cosa. Pero siempre y cuando permanezcamos en la Biblia, entonces estamos en lo correcto, ¿lo ven? Estamos moviéndonos correctamente dentro de la voluntad del Señor. And so, I believe that Rosella will finally turn into the mission fields somewhere because
America doesn't want the gospel, you know that. We just might as well admit that, that this Anglo-Saxon people is finished, that's all. Y por tanto creo que Rosella finalmente se irá al campo misionero en alguna parte, porque América no quiere el Evangelio, ustedes lo saben. Más vale que lo admitamos, que este pueblo anglosajón está acabado. Es todo. There's no more gospel that America will receive. Oh, you get a few stragglings now and then, but just as the gospel is over. And you can't even preach to them, can't talk to them. They won't believe nothing. See, they've got their own hard-headed ideas and they're set. No hay más evangelio que América reciba. Oh, usted encuentra alguno que otro de vez en cuando. Pero en lo que concierne al evangelio, ha concluido. Y uno ni siquiera les puede predicar, no les puede hablar. Ellos no creen nada, ¿ven? Ellos solo tienen sus propias ideas obstinadas y no se mueven. The next thing for this nation is judgment. Amen. She's going to have it too. It may be through depression, it may be through an atomic bomb, it may be through a great plague of disease or something, but she's ready. It's a coming. Thousands times thousands will fall. Y lo que viene para esta nación es juicio. Y por cierto lo va a recibir. Puede ser a través de una crisis económica. Puede ser a través de una bomba atómica. Puede ser por una gran plaga de enfermedad o algo. Pero ella está lista. Eso viene. Millares de millares caerán. We passed by yesterday, Brother Zabel and I, to Brother Woods, coming in from down in Kentucky, where we've been for 3 days, and passed by a housing project. Brother Zabel said, there's not, I forget, not hardly any of those people in that project. It even goes to any church. Ayer pasamos, el hermano Zabel y yo, por, y el hermano Wood, viniendo de Kentucky, en donde habíamos estado por 3 días, y pasamos por una urbanización de casas, y el hermano Zabel dijo, no hay, se me olvida, casi nadie de esas personas en esa urbanización va a alguna iglesia. You asked him about it. Well, we got our television. That's how we find comfort. See, that's the American attitude. Si usted les preguntara, bueno, tenemos nuestra televisión. Así es como nos consolamos. ¿Ven? Esa es la actitud americana. ¿Ven? We got television. We got plenty of money. We got fine cars. We got nice homes. What do we need with the Lord? We don't need that. That's the attitude. Nosotros tenemos televisión. Tenemos mucho dinero, tenemos automóviles finos, casas bonitas. ¿Qué necesidad tenemos del Señor? No necesitamos eso. Esa es la actitud. About the only religion and salvation we have in love is amongst the real godly people. You know the Bible said that would happen? Amen. You know Bible readers, I heard you holler amen at your preacher back there. That's right. La poca religión y salvación que tenemos y el amor es entre la gente verdaderamente piadosa. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que eso sucedería? Sí, ustedes lectores de la Biblia, los escuché gritar amén, y a usted, el predicador allá atrás. Eso es correcto. The love would be so far away in the last days, the only love there would be left would be between the elect of God's people. El amor estaría tan distante en los postreros días que el único amor que quedaría sería entre el pueblo escogido de Dios. The father would be against mother, and mother against father, and children against parents, and different ones against each other, and the only love would be left would just be that elect, just the elected. The word elect there comes from the word elected, God's elected people. El padre estaría en contra de la madre, y la madre en contra del padre, y los hijos en contra de los padres, y diferentes, unos en contra de los otros. Y el único amor que quedaría sería solo ese escogido, solo los escogidos. La palabra allí, escogido, proviene de la palabra escoger, el pueblo escogido de Dios. And when Rosella was quoting the story to me in the room a while ago, I was just thinking that on that night she said something happened. Y cuando Rosella estaba contándome la historia allí en el cuarto hace un momento, me vino a la mente que esa noche ella dijo que algo aconteció. And how that set all down through her life when she'd be just a wall-eyed alcoholic. Couldn't know, alcohol synonymous, 4 doctors give her up, nothing could be done. And how from that very moment something taken place.
¿Y cómo fue que eso le habló de toda su vida? Donde ella había sido una alcohólica empedernida. No podía, ni los alcohólicos anónimos. 4 médicos la desahuciaron. No había nada que hacer. ¿Y cómo fue desde ese mismo instante que algo aconteció? Now, she's not that batty-eyed. She's a lovely, beautiful young woman of 33 years old and a pastor of about 22. Just how that God did for her, what he did. And how she looks different. Ahora ella no es esa loca. Ella es jovial y amorosa, una mujer hermosa, de 33 años y pasaría por una de 22. Cómo Dios obró por ella en lo que hizo. Y ella, cómo luce diferente. But I said, Rosella, before the foundation of the world, God ordained that moment. Yeah. Right? Y, pero le dije, Rosella, antes de la fundación del mundo, Dios destinó ese momento. Sí, señor, ¿ven? Correcto. And when little old Billy Paul back there, where is that, was pushing out prayer cards to people that night, how little did he know who he's giving a prayer card to? Isn't it wonderful, Rosella? Y cuando Billy Paul allá atrás, donde él estaba repartiendo las tarjetas de oración a la gente esa noche, él no tenía idea a quién le estaba dando una tarjeta de oración. ¿No es maravilloso, Rosella? Amen. The Lord bless you, Rosella. I'm sure we will do that. She wants the church to pray that God will guide her. That's the, follow His unchanging hand. Amen. Oh, that's so good. Amén. El Señor te bendiga, Rosella. Estoy seguro que lo haremos. Ella quiere que la iglesia ore para que Dios la guíe. Eso es que siga en pos de su mano incambiable. Oh, qué bien eso. Had an awful proposition put before me this morning by some a malted millionaire that wants to produce here at Louisville, Kentucky and build me a $5 million tabernacle. But something down in my heart said, hold on, you're not a pastor. Me hicieron una propuesta muy tremenda esta mañana. Se trata de un multimillonario que quiere invertir aquí en Louisville, Kentucky, y edificarme un tabernáculo de $5 millones. Pero algo en mi corazón dijo, un momento, tú no eres un pastor, ¿ven? So then, $5 million of money that would be appropriated, and I'd have to go to the government to pay for whiskey and stuff like that, but wants to put it on a tabernacle for the Lord. Por tanto, eran 5 millones en dinero que serían apropiados. Ahora tendrán que quedarle al gobierno para pagar por whisky y cosas como esas. Pero él quiere contribuirlo hacia un tabernáculo para el Señor. But I hope that it goes to some servant of God that'll and some service of God, but that's $5 million appropriated now. Think of that. What a tabernacle that would make. Sin embargo, espero que le sea dado a un siervo de Dios que hice de algún servicio para Dios. Pero son $5 millones apropiados ahora. Piensen en eso, el tabernáculo que se haría con eso. See how flowery that looks, Rosella? But there's something down here that says different. See? Something down here. ¿Ves lo atractivo que parece, Rosella? Pero hay algo aquí adentro que dice lo contrario, ¿ves? ¿Ven? Algo aquí adentro. We come into this little old tabernacle, you strangers. Well, this could be a glamorous place here on the corner. You don't realize that. That people has wanted to build this place and make it, but this is the way we like it. Amen. See, this is the way we like it. Venimos a este pequeño tabernáculo antiguo. Ustedes las visitas. Bueno, este pudiera ser un lugar atractivo aquí en la esquina. Ustedes no saben. La gente ha querido edificar este lugar y levantarlo. Pero nos gusta tal como está. ¿Ven? Tal y como está, es que nos gusta. Old seats we were sitting on there was all the old original seats out of the tabernacle here. Went through the flood and floated up. Los asientos viejos en donde nos sentábamos allí eran los asientos viejos originales aquí del tabernáculo. Pasaron por la inundación y flotaron. My Bible,
laying open like that on a pulpit and stuck against the ceiling and come back down with a word on it. I, the Lord, have planted it. I'll water it day and night, lest some shall pluck it from my hand. Mi Biblia estaba abierta así sobre el púlpito. Pegó contra el techo y volvió a bajar abierta en una escritura. Yo, Jehová, la he plantado. Yo la regaré día y noche, no sea que algunos la arrebaten de mi mano. How they rode across the top of it with a skiff here, and she come right back down the seats, moving right back to their place. All they had to do was scrub it out and go on, see? Yeah. So this is just the way we like it. Where it's a common people, common place, and a wonderful Lord. Amen. Remamos aquí por encima en un botecito. Y ella bajó de nuevo. Los asientos regresaron a su lugar. Solamente tuvieron que restregarlos y continuar. ¿Ven? ¿Ven? Así que, tal como está, es que nos gusta. Donde hay gente común, es un lugar común, y hay un Señor maravilloso. Amén. Now, today we got some, we're just beginning to get over into the cream, you know, after the milk's all taken out, and it's the cream. And remember, it takes the milk to produce the cream, you know. The cream is the contents of the milk. Ahora, hoy tenemos, apenas comenzamos a entrar en la crema, ustedes saben. Después que se saca toda la leche y solo queda la crema. Y recuerden, se necesita la leche para producir la crema. Ustedes saben, la crema es la sustancia de la leche. So we've been in the first, second, and we're ending up in the third and beginning in the fourth chapter of the glorious book of Hebrews. Así que hemos pasado por el primero, segundo y estamos terminando el tercero, y empezando en el capítulo 4 del glorioso libro de los Hebreos. And all the teachings of this book, we could stay with it for on one verse for 3 months, and just show that the entire Bible ties into every verse in the Bible. Amen. Oh, qué enseñanzas las de este libro. Pudiéramos quedarnos en él, en uno de los versículos por 3 meses, y mostrar que toda la Biblia se entrelaza en cada versículo de la Biblia. Did you ever think of that? There's not one verse that you can put your finger on, but what, with the grace and the help of the Holy Spirit, that we can tie Genesis or Revelations right into it. Amen. ¿Lo habían pensado ustedes? No hay un solo versículo que ustedes puedan señalar que, con la gracia y ayuda del Espíritu Santo, no podamos conectar allí, desde Génesis hasta Apocalipsis. There's not another piece of literature written anywhere that can do that. And mathematically and geographically in every way, there's not a book in the Bible wrote like the Bible. There's not a book in the world, I mean, wrote like the Bible. There's nothing. No hay otra obra literaria escrita en ninguna parte que pueda hacer eso. Y matemática, y geográficamente, y de cualquier manera, no hay un libro en la Biblia escrito como la Biblia. No hay un libro en el mundo, quiero decir, escrito como la Biblia. No existe nada. The pneumatics of the Bible is perfectly in harmony. Just even chapters and punctuations and everything is perfect. Not another book you couldn't read a chapter out of without crossing itself back. But there's not one cross up in the entire Bible. Lo numérico de la Biblia está perfectamente en armonía. Aún los capítulos y puntuaciones y todo es perfecto. No hay otro libro que pudieran leer, un capítulo que al regresar no se contradiga. Pero en toda la Biblia no existe ninguna contradicción. And was wrote by many, many, many people, and hundreds and hundreds and hundreds of years apart, not knowing one piece. One wrote it here, and one wrote it here, and one wrote it over here. When it was all formed together, it made God's Bible. Y fue escrita por muchas, muchas, muchas personas, y cientos y cientos y cientos de años aparte, sin que tan solo conocieran una porción. Uno la escribió aquí, y el otro la escribió aquí, y otro la escribió acá. Y todo eso recopilado formó la Biblia de Dios. And not one contradicts the other, and no, not mathematics, geographics, anything else of the Bible, everything, pneumatics, everything runs perfectly together. Amen. Y ni uno contradice al otro, y ni las matemáticas, la geografía, cualquier otra cosa de la Biblia, todo, lo numérico, todo armoniza perfectamente. That is inspired, I don't know. What would you call inspiration? Praise God.
I'm so glad for the blessed old Bible. Si eso no es inspirado, no sé a qué le llamarían ustedes inspiración. Estoy tan contento por la bendita Biblia antigua. Some of them said, are you a Catholic, Protestant? I said, neither one. I believe the Bible. I believe the Bible. And I'm glad that we still have the freedom to preach it in this nation. Amen. Oh, it's wonderful. Algunos de ellos preguntaron, ¿es usted católico, protestante? Dije, ninguno. Yo le creo a la Biblia. Correcto. Yo creo la Biblia y estoy contento que todavía tengamos la libertad de predicarla en esta nación. Oh, es maravilloso. Now we're going to study from it. And now we'll turn over in the book of the Hebrews and begin with the third chapter, and we left off at the 15th verse. Ahora vamos a estudiar de ella. Y en estos momentos vamos a abrir en el libro de los Hebreos. Y empezaremos con el capítulo 3 y terminaremos en el versículo 15. And now, I seen somebody notice while going, I picked up my reading glasses. It's not that my eyes are bad, but I'm past 40 years old. I can read it right here, just ordinarily, but I can read it better with the glasses. Y ahora todos ustedes, vi a alguien observando hace un rato cuando tomé los lentes para leer. No es que yo esté mal de los ojos, sino que ya pasé los 40 años. Puedo leerla aquí normalmente, pero puedo leerla mejor con los lentes. And there may be a pair of reading glasses that I want to use because I can read it better and faster, and that's what I got them for. Y me hicieron unos lentes para leer, los cuales quiero usar porque puedo leerla mejor y más rápido. Y para eso es que los conseguí. Now, in the... First, we want a little background. Because there may be some strangers among us that has not picked up the first part of the book of Hebrews. Ahora, en el... Primero queremos una pequeña base porque pudiera haber extraños entre nosotros que no recibieron la primera parte del libro de Hebreos. Are you Miss Cox sitting right here on the end? Well, I am sure glad to see her. Just before I start, as a testimony to the grace of God, here was a woman with cancer eating her face off. That's Sister Woods' mother. ¿Es usted la señora Cox sentada aquí, a la orilla? Bueno, me da gusto verla. Antes que empiece, como un testimonio de la gracia de Dios, aquí hay una mujer que el cáncer le estaba comiendo el rostro. Ella es la madre de la hermana Wood. And I was in Michigan with Jean and Leo, and I'm taking the recordings. And on the road home, wife called me, or I called her, and she said, go to prayer immediately for Miss Cox, Miss Woods' mother, for her cancer is eating her face off. Y yo estaba en Michigan con Jean y Leo y ellos haciendo las grabaciones. Y camino a casa, mi esposa llamó, o yo la llamé. Ella dijo, ponte a orar inmediatamente por la señora Cox, la madre de la señora Wood, porque un cáncer le está comiendo la cara. Dumb went into the side of the eye and down to the bone slick on the side of her face and just scattering. Some doctor done something other to it and just made it worse and just scattered up, put some kind of medicine in it. Entró por el lado del ojo y bajó hasta el hueso, y expuso el hueso liso en el lado de su cara, y se está esparciendo. Un médico le hizo algo, y solo lo empeoró y lo esparció. Le puso alguna clase de medicina. And they brought her from down to Camelsville, Kentucky, up to, I believe, Acton, Kentucky, up to Louisville for treatment. Y ellos la llevaron desde Campbellsville, Kentucky, hasta, o creo que de Acton, Kentucky, hasta Louisville, para el tratamiento. And so Mrs. Woods, the first time I ever seen her, that she was tore up because, of course, it was her mama, and sure she'd feel tore up. Y entonces la señora Wood, la primera vez que la vi, estaba destrozada. Pues desde luego era su mamá, y por supuesto que se sentía destrozada. Went into the room and prayed for her with the confidence that God said he'd answer prayer, and few days she was out, and there she sits now with just amazing grace how he's done for her. Entré al cuarto y oré por ella con la confianza que Dios dijo que él respondería la oración. Y en unos días ella ya había salido. Y ahora allí está sentada. Simplemente es la sublime gracia.
todo cuanto Él ha hecho por ella. Would you stand up? I don't want to make you public. Where was the cancer located on the side of the face? See there, on that side of her face, down around here to her cheekbone, up around her eye, and God healed her. Isn't he wonderful? ¿Se pone de pie? No quiero hacer de usted un espectáculo. ¿Dónde estaba el cáncer? En el lado de la cara. ¿Lo ven allí? En ese lado de su cara, por aquí, abajo hasta su pómulo, alrededor del ojo. Y Dios la sanó. ¿Verdad que Él es maravilloso? How many was your last Sunday to see what the Lord did by a vision? Man, both crippled and blind, sitting right here in a wheelchair. ¿Cuántos estaban aquí el domingo pasado para ver lo que el Señor hizo por medio de una visión? Era un hombre inválido y ciego, sentado aquí en una silla de ruedas. And something hurt me when that old man sitting here said, Brother Branham, I believe it's this brother right here, said, do the same for my wife. He's got a wife. You're this cripple. Y me dolió cuando ese anciano sentado aquí dijo, hermano Branham, creo que fue este hermano aquí mismo, dijo, haga lo mismo por mi esposa. Él tiene aquí a su esposa que es inválida. My heart just melted. I wish that I'd give anything in the world if I could. But it's not, don't lay in my power. But it does lay in my power, in your power, to pray that God will do it. Sentí que el corazón se me desplomó. Cuánto quisiera. Yo daría lo que fuera, si pudiera. Pero no depende de mí. Pero sí depende de mí. Y depende de usted orar que Dios lo haga. He's got a crippled wife, a paralyzed hand, a paralyzed foot, looks like. And this man was far worse off than her, because she can stand up and can walk a little. But this man could not even do that. Él tiene a su esposa inválida, paralizada de una mano, con un pie paralizado, parece ser. Y este hombre estaba mucho peor que ella, porque ella se puede poner de pie y puede caminar un poco. Pero este hombre ni siquiera podía hacer eso. And the brain, main vagus nerve was gone. Males, a lot of the others that give him up. And a Catholic sent him here, a Catholic doctor. And his boy is a priest at St. Minard's, down in Jasper, Indiana. But that's laying foundation stones for that revival coming up down there. Y él, el cerebro ya no tenía el nervio principal del equilibrio. La Mayo y muchos otros lo habían desahuciado. Y un católico lo envió aquí, un médico católico. Y su hijo es un sacerdote en St. Minard, allá en Jasper, Indiana. Y eso está poniendo las piedras de fundamento para ese avivamiento que van a tener allá. And when he raised up, he said, but I can't. He looked, said, yes, I can. He thought he couldn't see, you know, and he looked up, he just had to raise his head up. And there he could walk and see, walk down that aisle by himself, and they were Presbyterians. He was Orthodox. Y cuando él se levantó, dijo, pero es que no puedo. Miró y dijo, sí puedo. Pensó que él no podía ver, ustedes saben. Y alzó la vista, levantó la cabeza y ya podía caminar y ver. Caminó por ese pasillo por su propia cuenta. Y ellos eran presbiterianos. Él era ortodoxo. And talk, you think just the Pentecostal or the Holiness people can shout. You're mistaken. They could sure do some shouting when they see something like that happen. Hugging each other and shouting. Y hábleme de... Ustedes piensan que solo los pentecostales o el grupo de la santidad pueden gritar. Ustedes están equivocados, ajá. Ellos sí que pueden gritar cuando ven que algo así acontece. Se abrazaban y gritaban. Walked right out and down the steps, pushing his wheelchair, walking with the balance nerve out of his head. Think of it. Walking like you or I would walk. Oh, he's wonderful. Salió caminando y bajó los escalones empujando su silla de ruedas. Caminando, sin tener el nervio del equilibrio en la cabeza. Piénsenlo. Caminando tal como usted o yo caminaríamos. Oh, él es maravilloso. Now, Paul wrote the book of Hebrews. And in this writing of Hebrews, he wrote it. And before he wrote these books, we find out now we go. This is a Sunday school class, and I'll try to watch and not take too long. And then we're going to have services to continue them on tonight, the Lord willing. Ahora, Pablo escribió el libro de los Hebreos, y en este escrito de Hebreos él lo escribió. Y antes que él escribiera estos libros, vemos ahora. Vamos a. Esta es una clase de escuela dominical y estaré pendiente de no tomar demasiado tiempo.
Y después vamos a continuar los servicios en esta noche, si es la voluntad del Señor. Now, in the book of Hebrews and the rest of the epistles of Paul, who was Paul? He was a staunch Hebrew, a scholar, and a great teacher of the Old Testament. And he had been taught by one of the best men of his day. Ahora, en el libro de Hebreos y en las demás epístolas de Pablo, ¿quién era Pablo? Él era un hebreo devoto, un erudito y un gran maestro del Antiguo Testamento. Y él había sido instruido por uno de los mejores hombres de su día. Somebody tell me what his name was. Gamaliel. One of the greatest teachers of his day. And Paul had sat at the feet of Gamaliel. Alguien dígame cómo se llamaba. Gamaliel, uno de los mejores maestros de su día. Y Pablo se había sentado a los pies de Gamaliel. There's something about the where you go, what church you go to, and what teacher teaches you. Do you know that? It's got something to it. Sí, influye la donde uno asiste, a qué iglesia uno va, y qué maestro le enseña a uno. ¿Sabían ustedes? Eso tiene algo que ver. Therefore, we are to seek out the very best that we can find, so we are getting the best. Not because it's sociable and so forth, but the real Bible teaching. Por tanto, nosotros debemos buscar lo mejor que podamos encontrar para que recibamos lo mejor, no porque sea sociable y demás, sino por la verdadera enseñanza de la Biblia. Look, one time when Israel had got out into the wilderness with their armies, and they had a 7-day compass, and they run out of water, and they were about to perish. They said, oh, if there was a prophet near. Miren, en una ocasión cuando Israel había salido al desierto con sus ejércitos y anduvieron vagando por 7 días y les faltó el agua, y estando ya para morir, dijeron, oh, si hubiera un profeta cerca. And one of them said, we have down here Elisha, he poured water on the hands of Elijah. See his associates? In other words, here's Elisha who has had associations with Elijah. The word of the Lord is with him. You get it? He'd been taught right. Y uno de ellos dijo, tenemos aquí a Eliseo. Él le derramaba el agua a Elías en las manos. ¿Ven con quién se asociaba? En otras palabras, aquí está Eliseo, que se relacionaba con Elías. La palabra del Señor está con él. ¿Lo captan? Él había sido instruido correctamente. And he said, he's here. Let's go down and consult him. Because his teacher was Elijah. And he's got the teaching of Elijah in him. Amen. See what a difference it makes? Sure, we want to be taught. Y él dijo, él está aquí. Vamos y consultemos con él, porque su maestro había sido Elías, y en él están las enseñanzas de Elías. ¿Ven la diferencia que hace? Seguro, nosotros queremos ser instruidos. So, Paul had the teaching of Gamaliel, and Gamaliel was that great man who made the choice, being a scholar himself, that when all this carrying on started of the early church, he said, let's not put our hands on that, brethren. If it is not of God, it will come to naught anyhow. But if it is of God, and we fight against it, we'll find ourselves fighting against God. See, he had some good teaching. Por tanto, Pablo tenía la enseñanza de Gamaliel. Y Gamaliel fue ese gran hombre que dio la sugerencia, siendo él mismo un erudito, cuando empezó todo este alboroto en la iglesia primitiva. Él dijo, no toquemos eso, hermanos, porque si eso no es de Dios, se desvanecerá de todas maneras. Pero si es de Dios y peleamos contra eso, nos encontraremos peleando contra Dios. ¿Ven? Él había recibido buena instrucción. Paul had come up under this man, and he knew that Paul was a great teacher. So one day, honest in heart, persecuting the church, going down to arrest them. Now let's take just another little phase from Paul as we get our background.
Pablo había crecido bajo este hombre y él sabía que Pablo era un gran maestro. Entonces un día, sincero de corazón, persiguiendo a la iglesia, yendo a arrestarlos. Ahora, tomemos solo otra pequeña fase de Pablo a medida que fijamos nuestra base. When Judas fell by transgression, by the love of money and the pride of life, he fell from grace and went to his place. And the disciples said there must be 12. Cuando Judas cayó por transgresión, por el amor al dinero y la vanidad de la vida, él cayó de la gracia y fue a su lugar y los discípulos dijeron, deben ser 12. And the church, with all of its dignity, to show you what the church is, with all of its dignity, with all of its power, it's still millions of miles short at its very best. Y la iglesia, con toda su dignidad, para mostrarles a ustedes lo que es la iglesia, con toda su dignidad y todo su poder y en su mejor momento, todavía está a millones de millas. They said, we've got to look out one among us who will take the place. And they chose by casting lots, Matthias, I believe. Ellos dijeron, debemos buscar a uno entre nosotros que tome su lugar. Y ellos escogieron echando suertes a Matías, creo que es. And whenever they chose him and put him with the 12, with the 11, which made up the 12, he did not do one thing. That's the only time his name's ever mentioned in the scriptures. That was the church making its choice. Y cuando sea que lo escogieron a él, y que lo añadieron a los 12, a los 11 completando así los 12, él no hizo nada. Esa es la única vez que su nombre llega a ser mencionado en las Escrituras. Esa era la iglesia haciendo su elección. Now they thought, he is a gentleman, no doubt. He's a wonderful man. He's a scholar. He's smart. He's educated. He's a wonderful person. He would take the place of Judas and be one of us. Ahora, ellos consideraron, él es un caballero, no hay duda. Él es un hombre maravilloso, es un erudito, él es inteligente, es educado. Él es una persona maravillosa. Él tomará el lugar de Judas y será uno de nosotros. But you know, God sometimes makes some of the, to our opinion, some of the most foolish choices. Now, God seen a little hook-nosed Jew, just as full of temper as he could be, with his now sitting sideways, I'll go down, arrest every one of them, I'll throw them in jail, I'll do this. That was God's choice. The rest of them taking a scholar and a diplomat. That's the church's choice. Pero, ¿saben? Dios a veces toma algunas, en nuestra opinión, algunas de las decisiones más ridículas. Ahora, Dios vio a un pequeño judío con nariz aguileña, con tanto mal genio como se puede tener, con la boca, como hacia un lado. Iré allá y los arrestaré a todos. Los arrojaré a la cárcel. Eso es lo que haré. Ese fue la escogencia de Dios. Los demás escogieron a un erudito y un diplomático. Esa es la elección de la iglesia. See, you don't know who that is at the altar. You don't know who that is you're testifying in jail or wherever it is. It might look like a pugilist, his ears broke down, eyes skinned up, and but you don't know who that is. You just cast your lot. That's all. Give him the word. God takes the choice. ¿Ven? Ustedes no saben quién es aquel en el altar. Ustedes no saben a quién le están testificando, en la cárcel o en donde sea. Puede ser que parezca un pugilista con las orejas desfiguradas, los ojos cicatrizados y... Pero ustedes no saben quién es él. Ustedes solo echen su suerte, es todo. Denle la palabra. Dios es el que hace la elección. And God chose this little high-tempered Jew, or chose him rather, on his road down. I'll go down and get him. I'll show him what I can do like that. And God just knocked him down. God said, that's my choice right there. Y Dios escoge a este pequeño judío de mal genio, o lo escogió, mejor dicho, en su camino allá. Iré allá a encerrarlos, les voy a mostrar lo que puedo hacer de esa manera. Y Dios simplemente lo tumbó. Dios dijo, ese allí es el que yo elijo.
Wouldn't that be foolish to the church? Why, he persecutes the church. He's a carnal man. But God knows what was on the inside of man. See what I mean? ¿No sería eso algo insensato para la iglesia? Pues él persigue a la iglesia. Él es un hombre carnal. Pero Dios conocía lo que había por dentro en el hombre. ¿Ven lo que quiero decir? So, Paul had an experience. How many believe experience comes by conversion? Sure. If it has, now I doubt the conversion. Conversion brings experience. Así que Pablo tuvo una experiencia. ¿Cuántos creen que la experiencia viene por la conversión? Seguro. Si no ha venido, yo dudaría la conversión. Una conversión produce una experiencia. And you can't lot it to anything now. Sometimes it might be shouting, sometimes it might be speaking with tongues, sometimes it might be weeping, sometimes it might be groaning. Y ustedes no pueden, por tanto, atribuirla a algo en particular. Algunas veces pudiera ser gritando, algunas veces pudiera ser hablando en lenguas, algunas veces pudiera ser llorando, algunas veces pudiera ser gimiendo. You don't know what it is, so don't try to lie it because every one of you is proved to be wrong in it. You Methodists, and you Baptists, and you Nazarenes, and Pentecostals. Uno no sabe lo que puede hacer, así que no traten de atribuirla a eso. Pues cada uno de ustedes ha probado que ha errado en eso. Ustedes, los metodistas, y ustedes bautistas, y ustedes nazarenos y pentecostales. I've seen people shout as hard as they could shout and steal a gold out of your teeth. They could. Yes, sir. I've seen people speak with tongues like pouring peas on a dry cowhide and honest to goodness with a chew tobacco on the other side of the mouth and cut your throat if they could do it. It's right. Yo he visto a gente gritar a más no poder. Y robarle a uno el oro de los dientes, si pudieran. Sí, señor. Yo he visto gente hablar en lenguas como guisantes cayendo en una piel seca de vaca. Y no les miento, con el tabaco mascado al otro lado de la boca. Y lo degollarían a uno si pudieran. Es cierto. So them things has no, there's no evidence that you can prove it only by the life the person lives. By their fruit you shall know them. Así que esas cosas, nada, no hay evidencia por la que ustedes puedan probarlo. Solamente por la vida que la persona vive. Por sus frutos los conoceréis. So that's all up to God. He makes the choice. He brings the things together. That's the way it is. So if your life is comparing with the fruits of the Bible, you got a pretty good conception. Así que todo eso depende de Dios. Él hace la elección. Él es el que apareja las cosas, y así es, de esa manera. Por lo tanto, si la vida suya está cuadrando con los frutos de la Biblia, usted ha tenido una concepción bastante buena. Your spirit's bearing record with his spirit. That's your sons and daughters of God. Si el espíritu suyo está dando testimonio conforme al espíritu de él, que ustedes son hijos e hijas de Dios, ustedes son... All the old evils dropped away and everything's become new and you're living in love and you got peace and grace and so forth. You're getting pretty close to the kingdom then. Because the life that's in you is producing that kind of a life, see? Toda la maldad antigua se ha desvanecido y todo ha llegado a ser nuevo y ustedes están viviendo en amor y tienen paz y gracia y demás. Entonces ustedes se están acercando bastante al reino. Por cuanto la vida que está en ustedes está produciendo esa clase de vida. ¿Ven? If you say, oh, hallelujah, I spoke the tongues, hallelujah, that don't mean nothing. That don't mean a bit more if you got out here and played a tune on a guitar or something. That doesn't mean one thing. Si usted dice, oh, aleluya, yo hablo en lenguas, aleluya, eso no quiere decir nada. Eso no significa más que si usted saliera aquí y tocara una canción con una guitarra o algo. Eso no significa nada. Though you spoke with tongues, though you shouted and run up down the aisle and cried tears like you'd been peeling onions, that don't mean one thing. Not one thing, unless that everyday life backs up just exactly. Stays with it. Aunque usted haya hablado en lenguas, aunque usted haya gritado y corrido de allá para acá por el pasillo, y le hayan rodado lágrimas como si usted hubiera pelado cebollas, eso no significa nada. Nada en absoluto, a menos que esa vida diaria lo respalde exactamente, que esté allí a la par con eso.
Now, if you do those things plus that life, amen, that's fine, that's good. But you can do those things without having that life. Ahora, si usted hace esas cosas además de esa vida, amén, eso está bien, eso está bien. Pero usted puede hacer esas cosas sin que aún tenga esa vida. So then, no shouting, no nothing like that is evidence. Jesus said, by their fruit you shall know them. And the fruit of the Spirit is not speaking with tongues. That's not the fruit of the Spirit. Por tanto, ni gritar ni nada de eso es evidencia. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y el fruto del Espíritu no es hablar en lenguas. Ese no es el fruto del Espíritu. Shouting is not the fruit of the Spirit. Weeping is not the fruit of the Spirit. But love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, faith, meekness, temperance. That's the fruit of the Spirit. That's what the Spirit's fruit is. All right. Gritar no es el fruto del Espíritu. Llorar no es este fruto del Espíritu. Más bien amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. ¿Ven? Esos son los frutos del Espíritu. Muy bien. Now, the reason we have these things, they like to make organizations, you see. Well, we'll have it, bless God, all believes the way we do, we'll go this way. And all believes like we do, we'll go this way. But God wants all to go this way. Right up. Ahora, la razón que tenemos estas cosas es porque a ellos les gusta formar organizaciones. ¿Ven ustedes? Bueno, nosotros la tendremos. Bendito Dios, todos los que creen igual que nosotros, tomaremos este camino. Y todos los que creen como nosotros, iremos por este camino. Pero Dios quiere que todos vayamos por este camino, directamente arriba. Now, Paul, after he had this experience, then he thought that was a wonderful experience. Now, let's quote that experience a little bit. Ahora, Pablo, después que tuvo esta experiencia, él entonces la consideró una experiencia maravillosa. Ahora, ¿cómo vamos a relatar esa experiencia sin demorarnos? Paul was on his road to Damascus to arrest some people down there because the gospel had got scattered down there. Gospel means the good news. Pablo iba camino a Damasco para arrestar a algunas de las personas allá, porque el Evangelio se había dispersado allá. Evangelio significa las buenas nuevas. And so they got scattered down there, and many people is raising up, full of love and joy and loving the Lord Jesus. And it got scattered down that way. Y así se habían dispersado por allá, y mucha gente se estaba levantando llena de amor y gozo, y amando al Señor Jesús. Y eso se había esparcido por esos lados. So Paul got some letters from the high priest. He said, I'll go down and I'll arrest them every one. So he took him a little company of guards, temple guards, soldiers. Way down the road he went. Entonces Pablo obtuvo cartas del sumo sacerdote. Él dijo, yo iré allá y los arrestaré a todos. Así que llevó consigo una pequeña compañía de guardas, guardas del templo, soldados, y salió hacia allá. Hollywood marching down the road and him just all go what he's going to do. All of a sudden, something happened. All of a sudden, there was a great light before him. Great light. Mientras iban marchando por el camino, y él sabiendo todo lo que iba a hacer, de repente algo sucedió. De repente hubo una gran luz delante de él. Una gran luz. Now, it's shining like the sun. That's a strange thing to happen. The light shined in so much that he just, his eyes went out almost and fell to the ground. Ahora ya brilló como el sol. Es extraño que una cosa así suceda. La luz brilló tanto que él solo por poco termina con sus ojos y cayó al suelo. And he's laying down on the ground. And he looked up. There's probably 10 or 15 men with him. Did any of those men see that light? No, sir. Paul saw it. It wasn't designated for them man to see it. So some people can see things where others don't. See? Y él estaba tendido en el suelo y miró hacia arriba. Probablemente había 10 o 15 hombres con él.
¿Vería alguno de esos hombres esa luz? No, señor. Pablo la vio. No estaba destinado que esos hombres la vieran. Por tanto, algunas personas pueden ver cosas donde otros no. ¿Ven? So Paul saw that light, insomuch that it even blinded him. He couldn't see for several days. It was such a reality to him. Así que Pablo vio esa luz a tal grado que aún lo cegó. Él no pudo ver por varios días. Fue muy real para él. And he couldn't see for several, later on, when he wrote letters, his eyes bothered him so bad from that until he wrote with great big letters. He said, seeing it, I have written to you with large letters. He could hardly see. Y él no pudo ver por varios. Más adelante, cuando escribía cartas, los ojos le molestaban tanto por eso que escribía con letras grandes. Él dijo, viendo que tengo que escribirte con letras grandes, casi no podía ver. He's in jail. And he asked the Lord to heal him of it. And he consulted him three times. But what did the Lord say? My grace is sufficient, Paul. Amen. Él estaba en la cárcel y le pidió al Señor que lo sanara de eso. Y lo consultó con él tres veces. Pero, ¿qué dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo. Paul said, then will I glory in my infirmities because... He said, except I would be exalted above the abundance of the revelation, there was given to me a messenger of the devil, a thorn in the flesh, that buffeted me. He'd get better for a while and way to go again. Pablo dijo entonces, me gloriaré mis debilidades, porque dijo él, para que no me exalte por encima de la abundancia de la revelación, me fue dado un mensajero del diablo, un aguijón en la carne, para que me abofetee. Él se mejoraba por un tiempo y luego volvía a empeorar. Buffet means blow after blow, like the ship on the sea, you know, the waves buffet it. See, blow after blow. And he'd get better and then have it again, then get better and have it again. Abofetear significa golpe tras golpe. Como el barco en el mar, ustedes saben. Las olas lo abofetean, ¿ven? Golpe tras golpe. Y entonces él se mejoraba y después volvía a padecer. Luego se mejoraba y eso le volvía. He said, Lord, what's the matter? You don't take this away from me. He said, my grace is sufficient, Paul. Just keep on. Él dijo, Señor, ¿qué es lo que sucede? Que no me quitas esto. Él dijo, bástate mi gracia, Pablo. Solo sigue adelante. Y eso continuaba. He said, now, if I was just perfect and everything perfect, said, then when I went along, oh, I'd get puffed up and say, you see, nothing wrong with me. The Lord takes care of me, brother. Hallelujah. Then you're getting self-righteous. Amen. Él dijo, ahora sí, si yo estuviera perfectamente y todo marchara perfecto, dijo, entonces en mi caminar, oh, yo me pudiera exaltar y decir, ven, a mí no me pasa nada. El Señor cuida de mí, hermano, aleluya. Entonces usted se estaría jactando de su propia justicia. God has to give you a little something once in a while to kind of meeken you up a little, you know. That's right. Can he make you realize that he's the boss? Amen. Oh, isn't he wonderful? Yes, sir. Just glory. Dios tiene que darle a uno una cosita de vez en cuando para amansarlo un poco. Ustedes saben. Correcto. Como para darle a entender a uno que él es el jefe. Oh, ¿verdad que él es maravilloso? Sí, señor. Glorioso. Soy... Paul, then, well, after having this great experience, now, if that would have been somebody today that said, oh, bless God, hallelujah, brother, the Lord's done something for me, glory to God. But not Paul. He was a Bible scholar. Así que él, Pablo, entonces, después de que tuvo esta gran experiencia, ahora, si ese hubiera sido alguien hoy, hubiera dicho, oh, bendito Dios, aleluya, vaya, el Señor hizo algo por mí, gloria a Dios, pero no Pablo. Él era un erudito de la Biblia. That experience must tally with God's word. Yes, sir. If it isn't all together hooked into the Bible, not just look over and say, oh, yes, here it is right here. Bless God, I got it. Uh-uh, that's not the way God gives it. It must be the entire Bible. Amen. All of it. Esa experiencia debe cuadrar con la palabra de Dios. Sí, señor, si no está toda conectada con la Biblia. No solamente busque aquí y diga,
Oh, sí, aquí está, aquí mismo. Bendito Dios, la tengo. No, no, así no es como Dios la da. Debe ser la Biblia completa, toda. Because infidels use this Bible for their grounds to debate on. But they'll take a little scripture here, turn over here and get another little one over here, try to make them tie together, and it's two different subjects altogether. Amen. So you got to make scripture compare with scripture. Porque se puede. Los incrédulos usan esta Biblia como materia para debatir. Pero ellos toman una pequeña escritura aquí, abren por acá y usan otra pequeña por acá, y tratan de hacer que armonicen. Y son dos temas completamente diferentes. Así que ustedes tienen que hacer que Escritura concuerde con Escritura. As Isaiah said, the 28th chapter, it must be line upon line. Line upon line. Here a little, there a little. Hold fast to that what's good. See, that's the way it comes. Line upon line, upon line. Word upon word, Scripture upon Scripture. It must all compile together. Como dijo Isaías en el capítulo 28, debe ser renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, retener lo bueno, ¿ven? De esa manera es que ella viene, línea sobre línea sobre línea, palabra sobre palabra, escritura sobre escritura, todo debe compaginar. That's why I think in these lessons like we're having now, it's a great thing to the church because it brings them to a place that all the scriptures tie together. Amen. And our experience must tie with that scripture. Amen. Praise God. Oh, here it is. If it doesn't, then it's wrong. Por eso es que yo pienso que estas lecciones, como las que estamos teniendo ahora, son una gran cosa para la iglesia, porque los trae a un lugar en donde todas las escrituras se entrelazan y nuestra experiencia debe entrelazarse con esa escritura. Oh, aquí está. Si no es así, entonces está incorrecta. And how that I walked for years not knowing what that light was that struck Paul down. When the outside world, the scriptures, the people, the preachers tried to tell me, that's of the devil. Y fueron años que caminé sin saber lo que era esa luz que tumbó a Pablo, cuando el mundo exterior, las escrituras, la gente, los predicadores trataron de decirme, eso es del diablo. Well, you'll be a fortune teller. You'll be a spiritualist. Don't you fool with that, Billy. Something wrong with that. Don't you do that, boy. That's wrong. That's the devil. Oh, boy, you'll be a regular medium. You'll be a spiritualist if you do that. Oh, that's of the devil. That's not right. Pues, serás un adivino. Serás un espiritista. No te metas con eso, Billy. Hay algo errado en eso. No hagas eso, muchacho. Eso está mal. Ese es el diablo. Mira, muchacho, no serás más que un medium. Te convertirás en un espiritista si lo haces. Oh, todo eso es del diablo. Eso no es correcto. But when I didn't want to preach that, but as on the road down to Damascus, Paul didn't want to preach it. So he found out whether it was right or not. So he goes down into Arabia for 3 years and studies the scripture. Amen. When he come out, he said, now shake it out of me. Pero cuando, pues yo no quería predicar eso. Pero así como en el camino a Damasco, Pablo no quería predicar eso hasta que averiguó si era correcto o no. Entonces él bajó a Arabia por 3 años y estudió la escritura. Ah, cuando salió, él dijo, ahora traten de sacarme eso. He knew he had to face Pharisees. He had to face Sadducees. He had to face the world and the Gentile world. And so Paul, this Bible is written, this book of Hebrews is written for that purpose. Él sabía que tenía que encarar a los fariseos. Él tenía que encarar a los saduceos. Él tenía que encarar al mundo y al mundo gentil. Y entonces, Pablo, esta Biblia está escrita, este libro de Hebreos, está escrito con ese propósito. He's shaking those Hebrews and taking that Old Testament and showing it over here in the New Testament. This is God, he said. Amen. Here it is on all the prophets and everything. Él está sacudiendo a esos hebreos y tomando ese Antiguo Testamento y mostrándolo aquí en el Nuevo Testamento. Este es Dios, dijo él. Aquí está en todos los profetas y todo.
starts off back there at the beginning of the first chapter we had. For God in sundry times, way back in old time, in divers manners, spoke to the fathers by the prophets. Empieza allá atrás en el principio, en el capítulo 1, como lo vimos, que Dios en otros tiempos, muy atrás en la antigüedad, habló de muchas maneras a los padres por los profetas. That's how God brought his message, tested by the Urim Thummim. Amen. But in this day has spoke to us through his son Christ Jesus, tested by his Bible. Amen. There you are. Así fue como Dios trajo su mensaje, probado por el Urim Thummim. Pero en este día nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús, probado por su Biblia. Allí lo tienen ustedes. So these experiences that the world says, oh, it's mental. Why, nobody, when that angel appeared, that light down here on the river, when I preached my first revival here on the corner and was baptized, all those people. Así que estas experiencias que el mundo dice, oh, es mental, pues nadie, cuando ese ángel apareció, esa luz acá en el río, cuando prediqué mi primer avivamiento aquí en la esquina, y estábamos bautizando a toda esa gente. I believe Brother Freeman, you might have been. And I don't know were you sure then or not. How many were sure when the light appeared on the river? Is any old timers sure? Yes, some of them. When it down here on the river. Yo creo, hermano Fleeman, que usted debe haber estado en la. No sé si usted estaba aquí o no en ese entonces. ¿Cuántos estaban aquí cuando la luz apareció en el río? ¿Hay alguno de los veteranos aquí? Sí, algunos de ellos. Cuando apareció aquí en el río. And they said it was just an optical illusion. Many of us are standing looking at it. And here it come down. And then years later, God proved it by a mechanical eye of a camera. It's true. Y ellos dijeron, solo fue una ilusión óptica. Muchos de nosotros estábamos parados mirándola. Y allí bajó. Y luego, años después, Dios lo probó por el ojo mecánico de una cámara. Es verdad. Well, is it some fictitious? Is it something that... No, sir. We're putting it right here in the Bible and showing it's the same Lord Jesus. Amen. He does the same thing. His action is the same. His power is the same. Bueno, ¿será alguna ficción? ¿Será algo que... No, Señor, estamos tomándolo aquí mismo de la Biblia y mostrándoles a ustedes que es el mismo Señor Jesús. Él hace la misma cosa. Su acción es la misma. Su poder es el mismo. Look last Sunday here. Yonder laying on my bed, never seen a man in my life. Come out and said there's a man at the tabernacle. And he's gray, black-headed, gray. He's blind, he can't walk, he's in a wheelchair. Miren, el domingo pasado, aquí, allá acostado en mi cama, nunca había visto a ese hombre en mi vida. Apareció y dijo, hay un hombre en el tabernáculo. Y él es canoso, tiene cabello negro tornándose cano. Él está ciego y no puede caminar. Está en una silla de ruedas. A black-headed man, send him up, a doctor. Dr. Ackerman, a black-headed man, Catholic man, send a man, sit right there, and thus saith the Lord, raised up, walked out with his sight and everything. Un hombre de cabello negro lo envió acá. Un doctor, el doctor Ackerman, un hombre de cabello negro, un hombre católico, envió a un hombre. Está sentado allí. Y así, dice el Señor, se levantó, salió caminando con su vista y todo. What did it? Here's the same angel. The same one who struck Paul down on the road going down to Damascus lives in his church and his people today. It's scripture comparing with scripture. That's the way it must be. ¿Qué lo hizo? Aquí está el mismo ángel, el mismo que tumbó a Pablo en el camino dirigiéndose a Damasco, vive en su iglesia. Y su gente hoy es la escritura que cuadra con la escritura. Así es como debe ser. Oh, we have the lukewarms. We're getting into that after a while. Oh, we got a deep thing before us, so we can just get into it today and tonight. Now it's just beginning to get into the deep waters. Oh, tenemos a los tibios. Entraremos a eso en un momento. Oh, tenemos una cosa profunda delante de nosotros. Si tan solo logramos entrar en eso, ahora y en la noche. Esto ahora empieza a entrar en las aguas profundas, donde uno... You know, when I was a little boy, I used to have a little pond out behind the place, and I'd go out there, and all of us little kids would go in nude, little about 6, 7 years old. ¿Saben? Cuando yo era un niño, tenía un pequeño charco detrás de la casa, y yo iba allá,
Y todos nosotros siendo niños nos metíamos desnudos, pequeños, como de 6, 7 años. And we, the water's about that deep. Wasn't no more than a hog water. Y nosotros, el agua era como así de profunda, no era más que un revolcadero de cerdos. And I had a soapbox there. I'd show I could die hoping it was a flash going like that. And my little belly would hit the mud, you know, and it would just fly everywhere. Y yo tenía allí una caja de jabón. Y mostraba que yo podía echar clavados. Me agarraba la nariz y salpicaba, haciendo así. Y mi barriguita golpeaba el lodo, ustedes saben, y volaba por todos lados. I told my daddy I could swim. He took me back there one day and he said, I want to see you swim. Le dije a mi papá que yo podía nadar. Él me llevó allá atrás un día y me dijo, quiero verte nadar. I jumped off there, you know, stripped my clothes in a little locust thicket and run down and hit the water. I've been splashing the mud, flying everywhere, and Pop was sitting on a culvert. He sat there and watched me for a few minutes and said, get out of that hole of water and get yourself a bath and get home, see? Y yo salté de allí, ustedes saben, me quité la ropa detrás de un arbusto de acacia blanco y corrí al agua y empecé a chapotear. El lodo volaba por todas partes y papá estaba sentado sobre una alcantarilla. Él se sentó allí y me observó por unos minutos. Dijo, sal de ese charco y báñate y ve a casa. ¿Ven? Well, that's just about the way some of us that call ourselves Christians. We mud crawl. That's right. Long as you're anchored, I'm a Methodist, I'm a Pentecostal, I'm a Presbyterian, I got an evidence, I got it. You're a mud crawling. Bueno, así igual es como algunos de nosotros decimos que somos cristianos. Gateamos en el lodo, correcto. Mientras ustedes estén anclados en que yo soy un metodista, soy un pentecostal, soy un presbiteriano, tengo una evidencia, yo lo tengo, ustedes están gateando en el lodo. One day I was with my uncle and I kept telling him he's about 15, 16 years old, was at the river. I said, Uncle Ark, I can swim. Un día yo estaba con mi tío y yo le repetía, él tenía como 15, 16 años, estábamos en el río. Le decía, tío Lark, yo puedo nadar. And I was sitting on the back of the boat, Joe, felt good and safe. He just took the oar and pushed me out in about 10 foot of water. It was different then. All the splashing and screaming you ever heard in your life. Y yo estaba sentado atrás en la barca. Ustedes saben, me sentía bien seguro. Él tomó el remo y me empujó al agua en unos 3 metros de profundidad. Entonces fue otra cosa. Chapoteos y gritos como ustedes nunca han oído en su vida. Someday you get pushed off. You better know where you're standing. Amen. Yes, sir. Amen. If you know him, you better really know him. Amen. That's right. Algún día a usted lo van a empujar. Es mejor que sepa en dónde está parado. Sí, señor, si usted lo conoce, más le vale que en verdad lo conozca a él. Correcto. But now we're going into deep water. Deep water, where it'll make you drown if you're not a good, fattened up Christian. Pero ahora estamos entrando en aguas profundas. Aguas profundas que lo ahogarán si usted no es un cristiano bien nutrido. Notice the word. Paul first found that he went back in the Old Testament and he found this. He's seen that experience of his absolutely. Observen, la palabra. Pablo lo encontró. Él regresó al Antiguo Testamento y se dio cuenta de esto. Él absolutamente confirmó su experiencia. Now what was that struck me down? It was a light. Big light standing there, shining like the sun, standing in front of his face. Ahora, ¿qué fue eso que me tumbó? Era una luz, una gran luz que estaba allí, brillando como el sol, estando allí frente a su rostro. He said, Saul, Saul, why persecutest thou me? He said, Lord, who are you that I persecute? He said, I'm Jesus. Él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres? ¿A quién persigo? Él dijo, yo soy Jesús. I thought he was a man, a scarred hand, that the claims appearing in meetings now with nail scars in his hands and his head. No, no. Not that body. Amen. Not that body. See, he's now a light. Yo pensé que él era un hombre con cicatrices en las manos, el cual ellos aseguran que se aparece ahora en las reuniones, con cicatrices de clavos en las manos y en la cabeza.
No, no, no ese cuerpo. No en ese cuerpo. ¿Ven? Él ahora es una luz. Saul, when he's here on earth, he said, I come from God, I go back to God. He was the angel that led the children of Israel in this light to the wilderness. He returned back to that same light. And Paul saw it out of the Old Testament. Amen. He said, I'm Jesus, the angel of the covenant. Saulo, cuando él estaba aquí en la tierra, dijo, yo vengo de Dios, a Dios regreso. Él era el ángel que guió a los hijos de Israel en esta luz por el desierto. Él regresó a esa misma luz. Y Pablo la vio en el Antiguo Testamento. Él dijo, yo soy Jesús, el ángel del pacto. And he became flesh to redeem us. Amen. Took on not the form of angels we find in previous chapters we are studying. He never took on the nature of angels, but was the seed of Abraham. Amen. That he might be known, that man could see God. Amen. Y él llegó a ser carne para redimirnos. No tomó la forma de ángeles. Nos dimos cuenta de capítulos anteriores en lo que estudiamos. Él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que vino a ser la simiente de Abraham para que él pudiera ser conocido, para que el hombre pudiera ver a Dios. Amén. Now he says, I returned back to that. And when Paul seen that, he said, sure, that was him. Amen. That was him. Ahora él dice, yo regreso a eso. Y cuando Pablo vio eso, dijo, seguro, eso era él. Eso era él. Peter had an experience one night while he was praying. That same light come into the building, opened up the doors before him, went out into the streets, and Peter thought he was dreaming. He was so anointed. He didn't know what taking place is that about. I just woke up. What am I here on the street? Pedro tuvo una experiencia una noche mientras estaba orando. Esa misma luz entró al edificio, abrió las puertas delante de él, salió a las calles, y Pedro pensó que estaba soñando, del ungido que estaba. Él no supo lo que había sucedido. Él dijo, acabo de despertar, pero estoy acá afuera en la calle. And he went out of John Mark's house, and the little girl opened the door, some little lady there had been in a prayer meeting, somebody was knocking at the door, opened up the door. Y él fue a la casa de Juan Marcos, y la muchachita abrió la puerta, una damita allí, estando en una reunión de oración. Alguien estaba tocando a la puerta. Abrió la puerta. Oh, she said, here's Peter right now. You're praying for me to get out of prison. The Lord has delivered him. Oh, they said, go on. Oh, dijo ella, es Pedro aquí mismo. Ustedes están orando para que él salga de la prisión. El Señor lo ha librado. Oh, dijeron ellos, no bromees. Oh, Lord, deliver him. Why, she said, he's standing at the door knocking. Peter just kept pounding. Let me in. Oh, she said, it's Peter. Oh, Señor, dale la libertad. Bueno, dijo ella, él está parado a la puerta tocando. Pedro continuaba tocando. Déjenme entrar. Oh, dijo ella, es Pedro. Them days, they still have a little drawbar. A little lid here, you raise back and look out, see? Before you let your guest in, you have to know who's knocking at your door. Because they had robbers that open the door, they kill you. En aquellos días, aún la tienen, una barrita, una tapa que usted levanta y mira afuera, ¿ven? Antes que dejara entrar a su invitado, usted tenía que saber quién estaba tocando en su puerta. Porque había ladrones, y si usted abría la puerta, lo mataban. So he opened the door, she said, it's Peter. They said, oh my, he's dead. That's his angel standing there. See? Done got his glorified body, you know, that's the ostomy. Así que abrieron la puerta. Ella dijo, es Pedro. Ellos dijeron, vaya, él está muerto. Ese es su ángel parado allí, ¿ven? Ya entró en su cuerpo glorificado. Ustedes saben, esa teofanía. Remember how we took it, the big diamond? How it reflected the light? How it went back to there? This earthly tabernacle will be dissolved. We have one already waiting. ¿Recuerdan cómo la estudiamos, el gran diamante? ¿Cómo reflejaba la luz? ¿Cómo él regresó a eso? Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno ya esperando. And they thought Peter done died. This old body had dropped, lived buried in a few days. He'd entered into his angel, or his glory, not glorified body, but in his theostomy, the body that's already prepared. Y ellos pensaron que Pedro había muerto, que este cuerpo había caído, y en unos días ellos lo enterrarían, que él había entrado en su ángel o en su gloria, no en su cuerpo glorificado, sino en su teofanía, el cuerpo que ya está preparado. He couldn't shake your hands, has no hands to shake like that, but it's in the image of a man, come down and was knocking at the door.
Este no podría estrecharle las manos. No tiene manos para saludarlo de esa manera. Pero es conforme a la imagen del hombre. Había venido y estaba tocando la puerta. She said, no, it's Peter. He's standing there. He opened the door and walked in. There you are. Now, Peter had been delivered by this light. Ella dijo, no, es Pedro. Él está parado allí. Él abrió la puerta y entró. Allí estaba. Ahora, Pedro había sido liberado por esta luz. Now, the same way that that early, Paul in the early church seen that light of God that shined on Paul, the same thing has come down. Ahora, de la misma manera que los primeros, que Pablo, en la iglesia primitiva, vieron esa luz de Dios que brilló sobre Pablo, esa misma cosa ha bajado. Now, people can say anything, that doesn't make it right. But when God proves anything, the work of it proves it. Then the camera proves it. Ahora, la gente puede decir lo que quiera. No significa que sea correcto. Pero cuando Dios prueba algo, esa acción lo prueba. Por tanto, la cámara lo prueba. And everything that the Lord has did has been absolutely, infallibly proved that it's God. Amen. By the scriptures, by its action, by experience. But they won't listen. Y todo lo que nosotros, que el Señor ha hecho, ha sido absolutamente, infaliblemente probado que es Dios, por las Escrituras, por su acción, por experiencia. Sin embargo, ellos no escuchan. Look here in this tabernacle, and I remember, you know this, we don't crave crowds, we ain't got a place to put them anyhow. Miren aquí en este tabernáculo. Ahora recuerden, ustedes saben esto. Nosotros no anhelamos multitudes. No tenemos dónde ponerlos de todas maneras. But look, a meeting of this type where we're coming together this ought to attract the false cities. But they're dead. They're absolutely dead. They have eyes, but they can't see. Pero, miren, una reunión de este tipo en donde nos reunimos para esto debería atraer a false cities, pero están muertos. Ellos están absolutamente muertos. Tienen ojos, pero no pueden ver. You say, well, Brother Branham, won't they go to a doctor and get their eyes fixed? He can't fix that kind of seeing. Ustedes dicen, ustedes, pues, hermano Branham, ¿por qué no van con el médico y se arreglan los ojos? Él no puede componer esa clase de vista. Jesus said, if you would have known me, you would have known my day. He said, you blind Pharisees, you can discern the faces of the skies, but the signs of the time, you can't discern. Jesús dijo, si ustedes me hubieran conocido mi día. Él dijo, fariseos ciegos, ustedes pueden discernir la faz de los cielos, pero las señales del tiempo ustedes no pueden discernir. Does that go over the top of your head? Listen, look at the signs we're living in here. Now, I just ain't some, myself, I'm just a man. Not even a preacher to talk about. I have no education, what the world call a preacher. ¿Será que ustedes no lo están captando? Escuchen, miren las señales que estamos viviendo aquí. Ahora, no es algún, yo en mi persona solo soy un hombre, ni siquiera un predicador que se diga. Yo no tengo educación para lo que el mundo llama un predicador. And we're just poor people. Look at the building we're in. Look at the cathedrals this morning. But look where God's at. There's the thing. Y solo somos gente pobre. Miren el edificio en el que estamos. Comparen las catedrales en esta mañana. Pero miren, ¿dónde es que está Dios? Allí está la cosa. So was Moab standing there in all his splendor and his beauty. But there was Israel in tents. But where was God at? Así estaba Moab, allí en todo su esplendor y su belleza. Pero allí estaba Israel en tiendas. Pero, ¿dónde estaba Dios? There's a bunch of the holy rollers down there doing everything there was wrong. But Balaam, their bishop, failed to see that smitten rock, that brass serpent, that pillar of fire. His eyes was blind, he couldn't see it. He said, they're just imagining that. But he was dead. Por allí había un grupo de santos rodadores que todo lo que hacía era lo errado. Pero Balaam, su obispo, falló en ver esa roca herida.
y esa serpiente de bronce, esa columna de fuego. Tenía cegados los ojos, él no podía verla. Él dijo, ellos solo se imaginan eso, pero él estaba allí. ¡Bless God! ¡Oh! ¡He's here! ¡God is here! And he's doing the same thing that he has done. And he's will. Bendito Dios. Oh, él está aquí. Dios está aquí. Y él está haciendo lo mismo que ha hecho. Y él lo hará. We compare scripture with scripture. God has never painted himself some big something on earth. But he's always dwelt among the common and humble people. Nosotros comparamos escritura con escritura. Dios nunca se ha pintado como una gran cosa en la tierra, sino que siempre habitó entre la gente común y humilde. And here he is this morning doing the same thing. Amen. The scripture vindicates it. The camera vindicates it. Amen. Y él está aquí en esta mañana haciendo eso mismo. La escritura lo vindica. La cámara lo vindica. Now that reason I refer to that picture, it isn't because I'm there. I'm just a sinner, saved by grace like you are. But what I'm trying to say is, it's his presence with us. Amen. That's the main thing. Ahora eso, la razón por la cual me referí a esa fotografía, no es porque yo esté allí. Yo solamente soy un pecador, salvo por gracia, igual que ustedes. Pero lo que estoy tratando de decir es que su presencia está con nosotros. Eso es lo principal. Well, if he made me incarnated Elisha, if you didn't have faith to believe it, it'd never do you any good. He came to his own received him not. Bueno, si él me hiciera un Eliseo encarnado y ustedes no tuvieran la fe para creerlo, jamás sería de ningún provecho para ustedes. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. That's the reason here in the city today. Well, I could start a revival here in some big building or something. You would never get many people to believe it. They just won't. They can't. Their day is done. Esta es la razón que sucedería así hoy en esta ciudad. Pues yo pudiera empezar un avivamiento aquí, en algún edificio grande o algo. Uno no conseguiría mucha gente que lo creyera. Ellos simplemente no creerán. No pueden. El día de ellos terminó. The same lesson this morning in Africa would probably produce 10,000 at least, 10,000 souls to Christ. Or there might be one sinner sitting here this morning or something. Some backslider, most of them is just combed through and through till it's just finished. That's all. La misma lección en esta mañana en África probablemente produciría 10,000, al menos 10,000 almas para Cristo, donde aquí pudiera resultar algún pecador que está sentado en esta mañana o algo, algún descarriado. A la mayoría se les ha predicado tanto que el asunto simplemente se da por concluido. No es más. But what we're trying to say is scripture compares with scripture. Now, no matter how great the experience is, unless it compares with the scripture, it's wrong. Pero lo que queremos decir es que la escritura cuadra con la escritura. Ahora, no importa lo tremenda que sea la experiencia, a menos que cuadre con la escritura, está errada. The Urim Thummim. No matter how good the prophet was, if he spoke and them lights didn't flash on the Urim Thummim, it was wrong. How well the dream seen, if it didn't flash on the Urim Thummim, it was wrong. El Urim Thummim. No importa cuán bueno fuera el profeta, si él hablaba y esas luces no destellaban en el Urim Tumim, eso era errado. Con lo bien que pareciera el sueño, si no destellaba en el Urim Tumim, estaba errado. When that priesthood ended, God put his Bible up. Paul said, if an angel from heaven would come, Amen. Galatians 1:8, and would preach any other gospel than what's already been preached to you, let him be accursed. Cuando ese sacerdocio terminó, Dios levantó su Biblia. Pablo dijo, si un ángel del cielo viniera, Gálatas 1:8, y anunciare otro evangelio del que ya os ha sido anunciado, sea anatema. Amen. The angel from heaven said to John the Revelator, which was God himself, I, Jesus, sent my angel to vindicate or to show these things.
El ángel del cielo le dijo a Juan el Revelador, el cual era Dios mismo, yo, Jesús, he enviado mi ángel para vindicar o mostrar estas cosas. He said, if any man will add one word to it or take one word out of it, the same will be taken out of the book of life for him. Amen. This is it, the Bible. Él dijo, si un hombre le añade una palabra o le quita una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Aquí está, la Biblia. Therefore, these experiences and these things that we're having to happen here, if it wasn't vindicated by God's word, it would be wrong. I don't care what would take place, it would be wrong. Amen. So it's scripturally, absolutely the truth. Amen. Oh, I'm so happy I'm a member of the great body of Christ. Por tanto, estas experiencias y estas cosas que están sucediendo aquí, si no fueran vindicadas por la palabra de Dios, estarían erradas. A mí no me interesa lo que hubiera acontecido. Estarían erradas. Así que es absolutamente la verdad por la Escritura. Oh, estoy tan feliz de que soy un miembro del gran cuerpo de Cristo. Now, let's go now. We're coming down to the lesson. Now we ended up over here where he said, seeing that we're compassed about, no, I'm sorry, that's us quoting 12th chapter. I've been reading it, but I haven't studied it. Ahora continuemos entonces. Estamos entrando a la lección. Ahora terminamos aquí en donde él dijo, teniendo en derredor nuestro, no, lo siento, estaba citando el capítulo 12. Lo he estado leyendo, pero no lo he estudiado. Brother Norman's staying at my home up there, and he knows that I just got in yesterday, and the brothers know down there, I just got in, and the only time I got to read the scripture down was sitting right here a few minutes ago. That's right. Yo, el hermano Norman, se está quedando allá en mi casa, y él sabe que acabo de llegar ayer, y los hermanos allá saben que acabo de llegar. El único momento que me quedó para leer la escritura fue sentado aquí hace unos minutos. Correcto. Don't study it. I just wait for the Holy Spirit to give it, just as he wants it. He knows where the person's at that has to have it. So if I got something made up in my mind I'm going to say, then it's wrong. No, la estudio. Simplemente espero que el Espíritu Santo la abra como él quiera. Él sabe en dónde es que está la persona que tiene que recibirla. Por tanto, si yo tengo algo premeditado en la mente que voy a decir, entonces está errado. But if I just let him do it, he'll take it right straight to the spot where it belongs. Amen. Take no thought what you shall say. For it's not you that speaks, it's your Father that dwelleth in you. He doeth the speaking. Pero si yo le permito a él que lo haga, él la llevará directamente a donde pertenece. ¿Ven? No os preocupéis por qué habréis de decir, porque no sois vosotros los que habláis. Es vuestro Padre que mora en vosotros. Él es el que habla. Now, the last chapter, the previous chapter, we heard this, that how shall we escape if we neglect this great salvation, who was first preached to us by the Lord Jesus, and him with those who heard him? Ahora, en el último capítulo, el capítulo anterior, escuchamos esto, que ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, y que nos fue confirmada por los que oyeron? The same things that Jesus did to show them, same things like takes place here, same angel of God, same works, same evidence, same everything, everything along, same gospel, right with the word. Las mismas cosas que Jesús obró para mostrar, esas mismas cosas que acontecen aquí, el mismo ángel de Dios, las mismas obras, la misma evidencia, todo lo mismo, todo lo que lo acompaña, el mismo evangelio cuadrando con la palabra. If that was taught by the Lord, then confirmed by his disciples, that we've heard, Paul being the same, how shall we escape if we neglect such great salvation? Si eso fue enseñado por el Señor, y luego confirmado por sus discípulos, lo cual hemos oído, Pablo siendo uno de ellos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Now, Paul was saying that to his Hebrew audience. Now, they didn't have tape recorders today like we got here, but they had scribes who were sitting there taking it down, just as Paul was preaching. Ahora,
Pablo le estaba diciendo eso a su audiencia hebrea, pues ellos no tenían grabadoras como nosotros las tenemos aquí hoy, sino que ellos tenían escribas sentados allá, escribiendo eso, a medida que Pablo lo predicaba. And that's what it is right here. We're getting about tape recorders, and these tapes go over the world. See? To show that it is the truth. Our religion is not in vain. It's absolutely the resurrected Jesus Christ. Same thing. Now we mustn't neglect it. Y así mismo es que sucede aquí. Nosotros lo estamos captando en grabadoras. Y estas cintas van por todo el mundo, ¿ven? Para mostrar que sí es la verdad. Nuestra religión no es en vano. Es absolutamente Jesucristo resucitado. Es lo mismo. Ahora, no debemos descuidarla. I just don't go away from church today and say, well, I kind of enjoy going down there. I like the singing and the people are friendly around that little old church. Ahora, no salga hoy de la iglesia simplemente diciendo, bueno, disfruten algo ir allí. Me gustó la alabanza y la gente es amigable en esa iglesita vieja. Don't do that. Brother, let your heart become a flame. Say, here, I got to do something about this. I got to get out and see if I can get somebody saved. No haga eso. Hermano, deje que su corazón se llene de fuego. Diga, hey, yo tengo que hacer algo al respecto. Yo tengo que salir y ver si puedo lograr que alguien sea salvo. Don't go out saying, bless God, if you don't repent, you're going to perish. No, going to gentle. Be as wise as a serpent, as harmless as a dove. See, that's the way to go. Y no salga diciendo, bendito Dios, si usted no se arrepiente, usted va a perecer. No, hágalo amablemente. Sea sabio como una serpiente y manso como una paloma, ¿ve? Así es como se debe ir. Approach the person, if he's raising chickens, talk about chickens to him for a while. See, and then first thing you know, he'd be talking about the Lord. If he's a farmer, talk about his farm. If he sells automobiles, talk about his automobiles for a while. What nice cars you got, and so forth. See? Acérquese a la persona. Si está criando gallinas, hable con él de gallinas por un rato, ¿ve? Y luego, cuando usted menos lo piensa, usted estará hablando acerca del Señor. Si él es un granjero, hable de su granja. Si él vende automóviles, hable de sus automóviles por un momento. ¿Qué automóviles tan bonitos tiene? Y demás. ¿Ven? Till you catch the spirit when Father says, now is the time to approach him about his soul. You can wind it off, you see? Hasta que usted le capte el espíritu. Cuando el Padre dice, ahora es el momento para hablarle a él de su alma. Usted puede comenzar de esta manera. ¿Ve usted? That's a fine automobile. You know, transportation today has become great. Oh, how the nations have been brought close together, and the cities of our nations close together. Friends and mothers can visit each other. You know, it's a wonderful thing to have automobiles like your son. Yes, sir, sure is. You know, puffing on his cigar or whatever it is. Yeah, them's good cars. Ese es un buen automóvil. ¿Sabe usted que el transporte hoy en día ha llegado a ser algo tremendo? Oh, las naciones se han acercado, y se han acercado a las ciudades de nuestras naciones. Los amigos y madres se pueden visitar. ¿Sabe? Es algo maravilloso el tener automóviles como los que usted está vendiendo. Sí, señor, seguro que lo es, sí. Ustedes saben, él fumando su cigarro, lo que sea. Sí, esos son buenos autos. Did you ever think of what the old timers would have thought if they'd seen something like that? Just keep going like cash and wait. Yes? Yes, sure is. ¿Ha pensado usted en lo que la gente de antes hubiera dicho si hubiera visto algo semejante? Simplemente siga hablando de esa manera, usted sabe. Después de un rato diga, sí, sí, seguro que sí. You know, another thing it does, it brings like we're having like in revivals. People can come across the country quickly for a revival. See, you're opening the way all the time, you know. ¿Sabe? Otra cosa que facilita es esto que estamos teniendo, estos avivamientos. La gente puede atravesar el país rápidamente para un avivamiento. ¿Ve? Usted está abriendo el camino todo el tiempo. Usted sabe. God, if you feel something chug up the way, stop right there. Move over here. Like a doctor said out of Phoenix. Said, Lord, fill my mouth with good words and then nudge me when I've said enough. Nudge me when I've said enough. Y si usted siente que algo le bloquea el camino, deténgase allí, muévase para acá. Como dijo un doctor allá en Phoenix, dijo, Señor, lléname la boca con palabras buenas y luego dame un codazo cuando haya hablado lo suficiente. ¿Ve usted? Seguro, dame un codazo cuando haya hablado lo suficiente. Now, notice now we're going to start from the 15th chapter, 15th verse of the 3rd chapter. Closely now. While it is said, today, if you hear his voice,
Harden not your hearts as in the provocation. Ahora luego fíjense, vamos a empezar en el capítulo 15, o mejor dicho, el versículo 15 del capítulo 3. Presten atención ahora. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Now watch Paul speaking here. I just said, today, after so long a time, we're going to get into it, after a while that today is so long a time, comes into the next chapter. After so long a time. Ahora fíjense en Pablo hablando aquí. Ahora se ha dicho, hoy, después de mucho tiempo. Vamos a entrar en eso después de un rato. Eso de hoy, después de mucho tiempo, es parte del siguiente capítulo. Después de mucho tiempo. It is said today, if you hear his voice, harden not your hearts as in the day of provocation, when they provoke God. Now let's read the next verse. For some, when they had heard, did provoke. Como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, cuando ellos provocaron a Dios. Ahora leamos el siguiente versículo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? Now what's he talking about? Gospel. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses, but with whom he was grieved for 40 years, was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Ahora, ¿de qué está hablando él? Del Evangelio. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Stop here a minute. The provocation, when they provoke. Now what did God do? Now Paul's trying to speak. What is it led them out of Egypt? Was it Moses? No. Moses was the flesh instrument. Detengámonos aquí por un minuto. La provocación, cuando ellos lo provocaron. Bueno, ¿qué hizo Dios? Ahora Pablo está queriendo hablar. ¿Qué fue lo que los guió a salir de Egipto? ¿Fue Moisés? No, Moisés fue el instrumento de carne. Now we've got a background here. We want to get straightened out. Now when we hit this spot down here in a few minutes, you'll see it. Ahora tenemos una base aquí. Queremos entonces ser corregidos. Cuando toquemos este punto aquí en unos minutos, ustedes lo verán. Now God had his people with unsettled rest. They were down in Egypt. They were out of their right position. They were out of their homeland. They were strangers and pilgrims. And God was going to bring them from that housed in place in Egypt up to the homeland. Ahora Dios tenía a su pueblo en un reposo inestable. Ellos estaban allá en Egipto. Estaban fuera de su posición correcta. Ellos estaban fuera de su patria. Ellos eran extranjeros y peregrinos. Y Dios los iba a traer de ese lugar de encierro en Egipto a la tierra patria. A type of today. We're unsettled. Here it don't take long. Little chubby-handed boys playing marbles. Little girls with the dollies playing. The first thing you know, you got gray hair and wrinkled up. Es un tipo de hoy. Nosotros somos inestables. Aquí no tarda mucho tiempo. Niños con las manitos gordas jugando canicas. Las niñas con muñecas jugando. Y cuando menos lo piensa, uno tiene el cabello canoso y se arrugó. There's something wrong here. This is not home. We're in the wrong place. That's why we say we are pilgrims and strangers. Something's happened. Algo anda mal aquí. Este no es el hogar. Estamos en el lugar equivocado. Por eso es que decimos que somos peregrinos y extranjeros. Algo ha sucedido. A little lady said this morning in the room about how people laugh at her sometimes. I said, but sister dear, you're not of them people. We are different people. Una damita contaba esta mañana en el cuarto de cómo la gente algunas veces se ríe de ella. Le dije, pero hermana querida, usted no es de esa gente. Nosotros somos gente diferente. My little girl said, daddy, certain girls did certain things that they did. I said, but look, honey, they had these records of Elvis Presley. I said, I wouldn't want them in my house. Mi muchachita me dijo,
papá, tales y tales niñas hicieron ciertas y ciertas cosas, las cuales habían hecho. Yo dije, pero mira, cariño, ellas tenían estos discos de Elvis Presley. Dije, yo no los quisiera en mi casa. She said, but Daddy, they're nice little girls. I said, they may be. I have nothing to say against that. But there's one thing, we are different. We are different. Not as that we want to be different, but the spirit that's within us has come out of that. You're of another world. Ella dijo, pero papá, ellas son niñas buenas. Yo dije, puede ser que lo sean. No tengo nada que decir contrario a eso. Pero sí, hay una cosa. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. No es que queramos ser diferentes, sino que el espíritu que está en nosotros ha salido de eso. Usted es de otro mundo. Cuando voy a África, I can't get adjusted to their ways of living. They don't wear any clothes. They're naked. And they pick up something that's rotten, got maggots in it, they eat it anyhow. Don't make any difference. See? Cuando yo voy a África, no me puedo ajustar a su manera de vivir. Ellos no usan ropa, andan desnudos. Y ellos recogen algo que está podrido, con gusanos, y así todo se lo comen. Les da lo mismo, ¿ven? This is different. You know, one time we were all like that. But civilization has brought us and made us different. And conversion has doubled that by millions. Y esto es diferente. Saben, en un tiempo todos éramos así. Pero la civilización nos ha venido trayendo y nos ha hecho diferentes. Y la conversión ha duplicado eso por millones. We don't want the rotten things of the world no more. Christ has made us become Christians. Like civilization has made us become clean. Nosotros no queremos más las cosas podridas del mundo. Cristo nos ha hecho para que lleguemos a ser cristianos, así como la civilización nos ha hecho llegar a ser limpios. And notice, not only that, but we profess that we're pilgrims and strangers. We're not of the world. Then you want nothing to do with the world. And those things have passed away. Y fíjense, no solamente eso, sino que profesamos que somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no somos del mundo. Por tanto, ustedes no quieren tener nada que ver con el mundo. Y esas cosas han pasado. Now, Israel was down in Egypt. They wasn't Egyptians. Egyptians, it was a disgrace for an Egyptian to put his hands on a sheep. And Israel were sheep herders. And how it must have got Moses. After all the indignity of being an Egyptian cattle raisers. Ahora Israel estaba ya en Egipto. Ellos no eran egipcios. Los egipcios, era una desgracia para un egipcio tocar una oveja, cuando Israel eran pastores de ovejas. ¿Y cómo debe haber perturbado eso a Moisés, después de toda la dignidad de ser un egipcio, criadores de ganado? Did you notice what the Pharaoh had said to Joseph and so forth? It is an abomination. Said, your people are sheep herders. And even an Egyptian couldn't even put his hands on a sheep herder. It was a different people. ¿Se fijaron lo que Faraón le había dicho a José y los demás? Es una abominación, dijo. Tu pueblo son pastores de ovejas. Y un egipcio ni siquiera podía poner las manos sobre un pastor de ovejas. Él era una clase de gente diferente. And that's the way it is with a Christian today. When he's born again, it's not filthy for him to associate where people are drinking and telling dirty jokes and women naked and Y así es con un cristiano hoy en día. Cuando él es nacido de nuevo, no es... Es algo inmundo para él andar donde la gente está bebiendo y contando chistes sucios y mujeres desnudas y todo. Eso es... Es inmundicia. No, blessed be the Lord. We are
pilgrims here. We're strangers here. The Spirit has been converted and we're looking for a city where women don't wear shorts. We're looking for a city where they don't have beer taverns. We're looking for a city where indwelleth righteousness. So we're pilgrims. Oh, bendito sea el Señor. Nosotros somos peregrinos aquí. Somos extranjeros aquí. El Espíritu ha sido convertido y estamos buscando una ciudad en donde las mujeres no usan pantaloncito corto. Estamos buscando una ciudad donde no tienen cervecerías. Estamos buscando una ciudad en donde mora la justicia. Así que somos peregrinos. So God came down in a big bundle of fire, as a halo, swept down into a bush and began to reveal himself to Moses first. Entonces Dios descendió en un gran haz de fuego, como un halo. Descendió en una zarza y empezó a revelarse a sí mismo primero a Moisés. Moses said, you know how we had the lesson the other night? How that when Jesus is here on earth, he said, well, before Moses was, I am. That was Jesus in the burning bush, in the pillar of fire. It's Jesus today. The same. Moisés dijo, ustedes saben como tuvimos la lección la otra noche, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él dijo, antes que Moisés fuera, yo soy. Ese era Jesús en la zarza ardiente, en la columna de fuego. Es Jesús hoy, el mismo. And he revealed himself in a pillar of fire. And Moses got the experience. He goes down into Egypt. He preaches the gospel, the good news. And signs and wonders followed him. You get it? Same thing today. Y él mismo se reveló en una columna de fuego. Y Moisés tuvo la experiencia. Él va a Egipto, predica el Evangelio, las buenas nuevas. Y señales y maravillas lo siguieron. ¿Lo captan? Es igual hoy. Not only that, but when Hebrews come out, walked in the light, they was led by the same pillar of fire. And the Bible said that, do not tempt God. No solo eso, sino que cuando esos hebreos salieron, caminaron en la luz, ellos fueron guiados por la misma columna de fuego. Y la Biblia dice, no tentéis a Dios. Watch this, let me read it. While it is said today, if you hear his voice, harden not your heart, his voice, speaking to your heart, as in the provocation, when they provoked him, listen, for some, when they had heard, did provoke. Observen esto, déjenme leerlo. Por lo cual, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Su voz, hablando a su corazón, como en la provocación, cuando ellos lo provocaron. Escuchen, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? How many knows that the Israelites provoked God with their unbelief? Amen. They murmured, they completely. God walked right down there, and when he got out, the first thing they got in trouble. Here was this pillar of fire above them. I don't know whether they all saw it or not. At least Moses saw it. ¿Cuántos saben que los israelitas provocaron a Dios con su incredulidad? Ellos murmuraron completamente, ellos. Dios fue directo allá y estando afuera, lo primero que hicieron fue meterse en problemas. Allí estaba la columna de fuego sobre ellos. Yo no sé si todos la vieron o no. Al menos Moisés la vio. And it was above them and they watched it. And when they come down, say if they didn't see it. I don't know whether they did or not. It went before them, the Bible said it was there. Y estaba sobre ellos y ellos la observaron. Y cuando ellos bajaron, digamos que no la vieron. Yo no sé si la vieron o no. Ella iba delante de ellos. La Biblia dice que estaba allí. It said the star went before the wise man. Nobody saw it but the wise man. It went over every observatory. They kept time to the stars. No one saw it but the wise man. It was for them to see it. And the wise man was who the star was sent for. Dice la estrella iba delante de los magos. Nadie la vio excepto los magos. Pasó sobre todo observatorio. Ellos marcaban el tiempo por las estrellas. Nadie la vio excepto los magos. Era para que ellos la vieran. Y fue a los magos que la estrella fue enviada. And the pillar of fire was sent to Moses
And Moses was sent to the children of Israel. Amen. And they're supposed to follow Moses. They could see Moses, and Moses saw the light. Amen. There they went. There they were leading. Y la columna de fuego fue enviada a Moisés. Y Moisés fue enviado a los hijos de Israel. Y ellos debían seguir a Moisés. A Moisés sí podían ver. Y Moisés vio la luz. Ellos salieron. And as they went out, they come to the Red Sea. And all the, they had seen all those signs of miracles and things taking place while they were still down in the old land of Egypt. But when they got out there in their journey, just converted and brought out. Y cuando salían, llegaron al Mar Rojo. Y oh, los, ellos habían visto todas esas señales milagrosas y cosas que sucedieron mientras estaban allá en el viejo Egipto. Pero cuando salieron allá en su viaje, acabados de convertir y sacados. Then the first thing you know, they got in trouble. God loves to bring you in trouble. He loves to put trouble down and see what you'll do about it. Entonces, cuando menos lo pensaron, entraron en dificultades. A Dios le gusta traerlo a usted a las dificultades. A él le gusta poner dificultades y ver lo que uno hará al respecto. So he just stopped up the Red Sea, and the first thing you know, marched him right out into this place, and sent Pharaoh after him. Así que él simplemente bloqueó el Mar Rojo, y cuando menos lo pensaron, los llevó marchando directo a este lugar, y luego envió a Faraón tras ellos. See how God likes to do it? He loves to display his power and love. He's God, and he just loves to show you who he is. Amen. ¿Ven cómo le gusta hacerlo a Dios? A él le encanta desplegar su poder y su amor. Él es Dios, y a él le encanta mostrarle a uno quién es él. Amén. And the trouble of it is today, people say, "Oh, them days is past." No, how can God display Himself? Amen. When you're taught such stuff as that, but God loves to manifest Himself. Y el problema de esto hoy es que la gente dice, "Oh, esos días han pasado." No. ¿Cómo puede Dios mostrarse a sí mismo cuando les enseñan a ustedes semejantes cosas? Pero a Dios le encanta manifestarse. Here come the children of Israel walking in the light. Moses going on before them. There they was, come on, this is the way. God's calling, we're going out. We're going to the promised land. Aquí vienen los hijos de Israel, caminando en la luz. Moisés yendo delante de ellos. Allí estaban. Vengan, este es el camino. Dios está llamando. Estamos saliendo. Vamos a la tierra prometida. Oh, hallelujah. There they all were shouting and jumping and having a good time, you know. And the first thing you know, they looked back and said, oh, what's that dust? One of them climbed up on the hill and said, oh, alas, alas, it's Pharaoh's army. Oh, aleluya. Allí estaban todos gritando y saltando y teniendo un buen tiempo, ustedes saben. Y cuando menos pensaron, miraron atrás y dijeron, oh, ¿qué es ese polvo? Uno de ellos subió a una colina y dijo, oh, ay de mí, es el ejército de Faraón. God said, what you so scared about? Didn't you believe what I did down there? What you so worried about? Why you make me angry? Dios dijo, ¿qué los tiene tan asustados? ¿Acaso no creyeron lo que yo hice allá? ¿Por qué se mortifican? ¿Por qué me hacen enojar? When he got down there, Moses went out and interceded to God. God just opened up the Red Sea and they walked across. Closed the enemy, and that's the way God does it. Don't get scared. Don't get all excited. Don't be frustrated. You provoke God. Cuando llegaron allá, Moisés salió e intercedió ante Dios. Dios simplemente abrió el Mar Rojo y ellos pasaron caminando al otro lado. Encerró al enemigo. Así es como Dios lo hace. No se asusten. No se alteren todos andando confundidos. Ustedes provocan a Dios. Then what did he do? Look like, well, we had one big trial. Bless God, we got over. We won't have no more. We're on a road to the promised land. And he led them right out into the desert where there's no water. Could you imagine? Entonces, ¿qué hizo él? Parece como que, bueno, tuvimos una prueba grande. Bendito sea Dios. Ya pasó. No tendremos más. Vamos de camino a la tierra prometida. Y él los guió afuera al desierto donde no hay agua. ¿Se pueden imaginar? God with his sanctified, holy people led them right out in this trap, then got them out of that trap, and led them right out here where there's no water, when he could have took them some way where there was water.
Dios con su pueblo santo santificado los guió allá afuera a esta trampa. Luego los sacó de esa trampa y los trajo acá donde no había agua, cuando él podía haberlos llevado por donde había agua. Well, he could have just made a river all the way along if he wanted to. He could have broke every mountain into joy, spurting water 50 feet in the air if he wanted to. Sure he could. But if he'd done that, it'd been too easy. Oh, blessed be the name of the Lord. Pues él podía haber hecho un río por todo el trayecto si hubiera querido. Él podía haber hecho que cada montaña irrumpiera en gozo, borboteando agua 15 metros en el aire, si él hubiera querido. Seguro que podía, pero si él hubiera hecho eso, hubiera sido demasiado fácil. ¡Oh, vaya! Bendito sea el nombre del Señor. Why did God let this happen, Brother Brown? Why did God... God's doing that. Let him alone. Just walk on. That's God's business. The footprints of the righteous are ordered by the Lord. Yes, sir. What difference does it make? ¿Por qué permitió Dios que sucediera esto, hermano Branham? ¿Por qué es que Dios es el que lo está haciendo? Déjenlo en paz. Solamente sigan caminando. Ese es asunto de Dios. Las huellas del justo están ordenadas por el Señor. Sí, Señor. Eso, ¿qué importa? Lost all my money, Brother Branham, but bless God anyhow. Oh, I did this and this happened, the storm blew away my house. Bless God anyhow. The Lord give, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Let's keep walking on. It's all the glory of God. God knows what he's doing. He perdido todo mi dinero, hermano Branham. Bueno, bendiga a Dios de todas maneras. Oh, yo hice esto y sucedió esto. Una tormenta se llevó mi casa. Bendiga a Dios de todas maneras. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Solamente continúe caminando. Todo es para la gloria de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Algunas veces por el agua, otras veces por la inundación, a veces por grandes pruebas, pero todos a través de la sangre. That's the way he leads them. That's right. Oh, my, I feel like I could just stop and scream. That's the way he leads his dear children. Y así es como él nos guía. Correcto. Oh, vaya, me siento como que pudiera parar y gritar. De esa manera es como él guía a sus hijos queridos. Oh, can you just feel? Now, I'm not a psychologist, but can you just feel that lovely spirit now bathing over the building? What if our eyes would come open just now and look what's standing around the sides of these walls, looking down these aisles? Oh, pueden ustedes sentir. Ahora, yo no soy un psicólogo, pero ¿sienten ustedes ese espíritu tan hermoso bañando el edificio? ¿Qué si nuestros ojos se abrieran en estos momentos y viéramos lo que está parado junto a estas paredes y por estos pasillos? Oh, Elisha, one morning when that boy was just as blind as he could be, he said, look at the serious down there. I said, but there's more with us. He said, I don't see nobody. He said, Lord, open that boy's eyes. Oh, Eliseo, una mañana cuando ese muchacho estaba tan ciego a más no poder, él le dijo, mira los sirios allá. Dijo, pero hay más con nosotros. Le respondió, yo no veo a nadie. Dijo, Señor, ábrele los ojos a ese muchacho. He looked around that old prophet all around that mountains was on fire and horses of fire and chariots of fire. He was convinced then. Él miró alrededor, ese profeta anciano, y por todo alrededor las montañas estaban en fuego, y caballos de fuego y carros de fuego. Entonces quedó convencido. He said, we'll just go out and smite them blind. They had their sight just as perfect as ever did, but they're blind to him. Él dijo, saldremos y los cegaremos. Ellos tenían la vista tan perfecta como siempre, pero estaban ciegos a él. Said, you all seeking Elijah? Said, yes, sir. Come on, I'm sure where he's at. That was him leading them. They didn't know it. Dijo, ¿buscan ustedes a Elías? Dijo, sí, señor. Vengan, yo les mostraré en dónde está. Y ese era él que los guiaba. Ellos no lo sabían. That's what it is today. Christ is here. The Holy Ghost is here doing the same things that he's always done. And the world is blind to it. They don't know it. Y de esa manera es hoy. Cristo está aquí. El Espíritu Santo está aquí haciendo las mismas cosas que siempre ha hecho. Y el mundo está ciego a eso. Ellos no lo saben. Oh, I don't know about that. My pastor, poor decrepit people. See what I mean? They're blind to it. They don't know it.
God's the leading. Oh, yo no sé de eso, mi pastor. Oh, pobre gente decrépita. ¿Ven lo que quiero decir? Ellos están ciegos a eso. No lo saben. Dios está guiando. Now they come up to the wilderness of sin. There was no water there. God just had it all provided. Oh, and they found a puddle of water. They said, this is it. And they couldn't even taste it. Oh, it was terrible. Ahora ellos llegaron al desierto de Sin. Allí no había agua. Dios ya lo había provisto todo. Hoy encontraron un charco de agua y dijeron, este es. Y ellos ni siquiera pudieron probarla. Oh, era horrible. My eyes is worse than 100% sulfur. See? Just like rotten eggs, you know. Ooh, my eyes terrible. It was poison. Vaya, está peor que el azufre puro. ¿Ven? Era como huevos podridos, ustedes saben. Oh, vaya, era terrible. Era veneno. Now, I call the wilderness of sin. Several palm trees grow there in the spring, where those palms grow. Ahora era llamado el desierto de Sin. Varias palmas crecen allí, y el manantial era donde crecían esas palmas. Then, Moses said, God said, what are they provoking me for? Well, if I did that back there, can't I do something about this situation? Entonces, Moisés dijo, no. Dios dijo, ¿ellos por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué me están provocando? Bueno, si hice eso allá atrás, ¿no puedo hacer algo en cuanto a esta situación? If he got you out of one six fell, can he get you out of another one? He got you out of one trouble, can he get you out of another one? Si él lo sacó a usted de una enfermedad, ¿no podrá sacarlo de otra? Si él lo sacó de un problema, ¿no podrá sacarlo de otro? Bless God, if he got me out of sin, he can take me out of the grave. He's God. What difference does it make? Just go out. Keep your eyes on him. Bendito sea Dios. Si él me sacó del pecado, él puede sacarme de la tumba. Él es Dios. ¿Qué puede importar? Solamente continúe, mantenga la mirada en él. So if I close the Red Sea behind and drown them Egyptians, can I do something about this water? What do you make me angry about? Oh, your unbelief. You provoke me to anger because of unbelief. Dijo, si yo cerré el Mar Rojo allá y ahogué a esos egipcios, ¿no puedo hacer algo con esta agua? ¿Por qué me hacen enojar? Oh, vuestra incredulidad. Ustedes me provocan a ira por la incredulidad. Now the word here is you sin. Provoke made. The reason they did it, they disbelieved. They never went out and got to shooting craps now and things like that. They never run around with somebody else's wife and went out and told lies. That wasn't what they were doing. But that's not sin to begin with. Ahora, la palabra usada aquí es pecado. Provocaron, hicieron, lo causaron por cuanto no creyeron. Ellos no salieron a jugar a los dados ni cosas como esas. No se involucraron con la esposa de otro ni salieron a decir mentiras. Eso no era lo que ellos estaban haciendo. Pero eso, para empezar, eso no es el pecado. Living in adultery is not sin. Smoking, chewing, drinking, gambling, cursing, swearing, so forth, that's not sin. That's the attributes of unbelief. You do that because you're an unbeliever. If you are a believer, you don't do that. Vivir en adulterio no es pecado. Fumar, mascar tabaco, beber, apostar, maldecir, jurar y demás no es el pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Usted hace eso por cuanto es un incrédulo. Si usted es un creyente, usted no hace eso. That's the reason she said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. Not says he believes, but really believes. There it is. That takes all your initial evidence away. Por eso es que Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No que dice que él cree, sino que verdaderamente cree. Allí está. Eso descarta todas sus evidencias iniciales, ¿ve? Ahora, allí lo tiene usted. Not he that heareth my words that shouts. Not he that heareth my words that speaks with tongues. Not he that heareth my words that has blood in his hand. Or in his face, or whatever more. That's not it. No, el que oye mis palabras y grita. No, el que oye mis palabras y habla en lenguas. No, el que oye mis palabras y sangra en las manos o en el rostro, ni cuanta cosa más. Eso no es. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life and shall never come to the judgment, but pass from death to life. Amen.
El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. What is sin? Unbelief. A little something can raise up. Instead of going right to the scripture and find out where it's true or not. Oh, he said, there you go ahead. I'm this continued Presbyterian like I am. See, go ahead. Blind. And you provoke God. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Alguna cosita puede surgir y en lugar de ir directo a la escritura y averiguar si es verdad o no, dice usted yo, no, ve, siga usted con eso, yo continuaré presbiteriano como lo que soy, ve, adelante, ciego, y usted provoca a Dios. When God does anything, he expects the nation to grab it. But instead of that, I don't know about that, see. He expects the people to get it. Cuando Dios hace algo, él espera que la nación lo tome. Pero en vez de eso, ¿sabe? Pues, ¿quién sabrá de esto? ¿Ven? Él espera que el pueblo lo capte. If you're concerned, just sit down with the scripture. Go through it and search it back and forth and see if it happened, if it's predicted to come to pass and so forth. Then you'll get it. Amen. Si usted está lo suficiente interesado, siéntese con la escritura. Vaya a ella e investíguelo minuciosamente y vea si eso sucedió, si está predicho para que suceda y todo lo demás. Entonces usted lo captará. Amén. Now, notice. While it is today, if you hear his voice, harden not your heart, as in the provocation, when God was provoked with him, you see. Ahora, fíjense. Entre tanto, se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, cuando Dios fue provocado con ellos. ¿Ven ustedes? For some, when they had heard the gospel Moses preached, did provoke. Howbeit, not all that came out of Egypt by Moses. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, oyeron el Evangelio, a Moisés que predicó, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? How many knows how many people saved out of that original bunch that come out? How many? Two is right. How many knows their names? That's right, Caleb and Joshua. The only two out of 2 million something. ¿Cuántos saben cuántas personas fueron salvas de ese grupo original que salió? ¿Cuántos? 2 es correcto. ¿Cuántos saben sus nombres? Correcto. Caleb y Josué. Los únicos 2 que salieron de 2 millones y algo. Listen to this. But he, 17th verse now. But with whom he was grieved 40 years because of unbelief. Was it not with them that had sinned, disbelieved? Escuchen esto. ¿Y con quién es él? Ahora el versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? Por causa de incredulidad. ¿No fue con los que pecaron, descreyeron? Take the dictionary and find out what sin means. Take the Bible dictionary. It's unbelief. Unbelief is sin. He that believeth not is condemned already, St. John 4. Condemned already. Tomen el diccionario y averigüen lo que significa pecado. Tomen el diccionario bíblico. Es incredulidad. Incredulidad es pecado. El que no cree ya está condenado. San Juan 4. ¿Ven? Ya está condenado. Whose carcasses fell in the wilderness? And to whom swear he? That they should not enter into his rest. Cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. You're disbelieving. Oh, how I never get to my chapter, but look, that's what's the matter with this nation today. Signs and wonders has crossed through this nation. What do they do? Continually turn their back on it. And he said, I'll swear that I'll not let them enter into the land they started to. Por su incredulidad. Oh, nunca entraré a mi capítulo. Pero miren, ese es el problema hoy con esta nación. Señales y maravillas han pasado por esta nación. ¿Qué hacen ellos? Continuamente le dan la espalda. Y él dijo, juro que no los dejaré entrar en la tierra hacia la cual salieron. What's the matter with these big churches today? Their unbelief has provoked God. Yeah. Yeah. Hallelujah. Yeah.
¿Qué sucede con estas grandes iglesias hoy? Su incredulidad ha provocado a Dios. ¡Aleluya! Él puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. He tried to give the gospel to them and they hardened their hearts. They caught themselves and they made little denominations and we believe this and nothing else and God couldn't move in. Where are they at today? Sitting on a sideline. Él trató de darles el evangelio, mas ellos endurecieron sus corazones. Se volvieron sectarios e hicieron denominaciones pequeñas. Y nosotros creemos esto y nada más. Y Dios no pudo entrar. ¿Dónde están hoy? Han quedado a un lado. God's little faithful group is moving right along with signs and wonders. He's putting them to the test. Every son that cometh to God must first be tried and tested. Doctrine. El grupito fiel de Dios ha avanzado allí con las señales y maravillas. Él los está poniendo a prueba. Cada hijo que viene a Dios primero debe ser examinado y probado, entrenado como hijo. First little thing happened, oh well, maybe it's not good anyhow. You're an illegitimate child and not a child of God. A la primera cosita que sucede, oh vaya, tal vez no hay nada de cierto en esto de todas maneras. Usted es un hijo ilegítimo y no un hijo de Dios. For a child of God is the seed of Abraham. Who calls those things that were not as though they were. God said so and just keeps moving on. Amen. No matter what says or anything different, they keep moving on anyhow. God said so. Porque un hijo de Dios es la simiente de Abraham, quien llama a esas cosas que no son como si fueran. Dios lo dijo y continúa avanzando. Amén. No importa lo que digan ni lo contrario. Ellos continúan adelante de todas maneras. Dios lo dijo. 25 years he waited for that baby, no matter how contrary it was, and he separated himself from them unbelievers. Amen. So he could believe. Amen. Oh my, I feel religious. Él esperó 25 años por ese bebé, no importó cuán contrario era, y él mismo se separó de esos incrédulos, amén, para poder creer. Oh vaya, me siento religioso. Think of it. You've got to separate yourself from that dogma of the world. Ah, them days of miracles is past. There's no such a thing as that. That's fanaticism. Separate yourself. Piénsenlo. Ustedes se tienen que separar de ese dogma del mundo. Bah, esos días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como esa. Eso es fanatismo. Usted sepárese. The Bible said, come out from among them and be ye separated, saith the Lord, and I will receive you. How wonderful. La Biblia dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. ¡Qué maravilloso! I will receive you after you separate yourself. You shall be my children, I'll be your God. Separate yourself. Don't yoke yourself up with unbelievers. That's right. Yo os recibiré después de que os separéis. Vosotros me seréis hijos. Yo seré vuestro Dios. Sepárense. No os unáis en yugo con los incrédulos. Correcto. Young man getting married. Married some girl that don't believe. Or some young girl marrying a boy that don't believe. Should do that. Los jóvenes se casan. Se casan con alguna muchacha que no cree. O alguna joven se casa con un muchacho que no cree. Usted no haga eso. I don't care how cute he is and... how cute she is and what those big eyes she's got, they'll all fade out one of these days, but brother, your soul will live forever. You be careful what you're doing. A mí no me interesa lo bien parecido que sea él y ni lo bonita que sea ella, ni esos ojos grandes que ella tenga. Se apagarán completamente uno de estos días. Pero hermano, el alma suya vivirá para siempre. Tenga usted cuidado en lo que está haciendo. She ain't a real believer, or him a real believer. Don't you yoke yourself up like that. Stay away from such. It'll cause you trouble down the road. Si ella no es una verdadera creyente, o él no es un verdadero creyente, no se una usted así. Apártese de eso. Eso le causará problemas más adelante. Now, listen. 17th verse. But whom he was, he grieved 40 years. Was it not with them that had sinned? Whose carcasses fell in the wilderness, to whom he sware that they should not enter into the rest.
Ahora escuchen el versículo 17. ¿Y quién es él? ¿Estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró él que no entrarían en el reposo? They started out, but they seen the miracles, but they never did get to the promised land. Just a selected number of two entered the promised land. Ellos salieron, pero ellos vieron los milagros, pero nunca llegaron a la tierra prometida. Solamente un número selecto de dos entraron a la tierra prometida. Now, what's Paul doing? He's speaking to the Christians now. Don't you let this same gospel that was preached back yonder in signs and wonders and the pillar of fire let him. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Pues les está hablando a los cristianos. No permitan ustedes que este mismo evangelio que fue predicado allá con señales y maravillas, guiados por la columna de fuego. When these things go to take place again, don't you fall by the wayside by unbelief to go to doubting, for their carcass fell in the wilderness. Cuando estas cosas acontezcan otra vez, no vayan a caer ustedes al lado del camino por incredulidad, a entrar en duda, pues sus cuerpos cayeron en el desierto. Now we're coming in quickly now. Watch close. But to them that live not, so we see that they should not enter in because of unbelief. Ahora estamos llegando. Rápidamente ahora, presten atención. Sino a aquellos que no vivieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. He calls it sin once, calls it unbelief the next time. Unbelief is sin. They entered not because of their unbelief. Él le llama pecado una vez, le llama incredulidad a la siguiente. La incredulidad es pecado. Ellos no pudieron entrar por causa de su incredulidad. They seen that prophet Moses. They seen what he'd done, seen what he said. It was truth every time. Moved out on the truth. This pillar of fire would appear before them. They watched it. They seen it. Ellos vieron a ese profeta Moisés. Ellos vieron lo que él hizo. Vieron lo que él dijo. Fue verdad cada vez. Avanzaron. Era la verdad. Esta columna de fuego aparecía delante de ellos. Ellos la observaron. Ellos la vieron. Paul trying to get, they later on get down here to the experience that he had. See? Trying to relate the experience, tighten it to the Old Testament. He said, now we've entered into a new thing, to this new dispensation by Jesus Christ. Pablo queriendo entender más adelante, entender acá la experiencia que él tuvo. ¿Ven? Queriendo relatar la experiencia, él la tipificó con el Antiguo Testamento. Él dijo, ahora nosotros hemos entrado en una cosa nueva, a esta nueva dispensación a través de Jesucristo. Old times the Lord appeared to him by the prophets, but now he's by his son Jesus, see? And he began to type the experiences and show him what was taking place. How the signs and wonders and everything. What's true? En los tiempos antiguos, el Señor les apareció a ellos a través de los profetas. Pero ahora es por su Hijo Jesús. ¿Ven? Y Él comienza tipificando las experiencias para mostrarles a ellos lo que estaba aconteciendo. El porqué de las señales y maravillas y de todo y de lo escrito. Now I said, they entered not because of their unbelief. They did not believe. Ahora él dijo, ellos no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Ellos no creyeron. But now, we move into a dispensation, and don't you harden your heart. Don't you act like they did in the days of provocation, when they provoked God. How they do it? Not believing immorally. Let me grind this down to you. Pero ahora nosotros avanzamos entrando a una dispensación. Y no endurezcan ustedes el corazón. No se porten ustedes como ellos en los días de la provocación, cuando provocaron a Dios. ¿Cómo lo hicieron ellos? No fue por vivir inmoralmente. Permítame desmenuzarles esto. You said, Brother Branham, I go to church. That's all right. I never lied in my life. That's fine. I never stole. I never done this, that, or the other. That's very fine. That's all good. But that still isn't sin. Usted dice, hermano Branham, yo voy a la iglesia. Eso está bien. Yo nunca he mentido en mi vida. Eso está bien. Yo nunca robé. Yo nunca hice esto, eso o lo otro. Eso está muy bien. Todo eso es bueno. Sin embargo, eso aún no es el pecado.
The sin is when God shows himself and you disbelieve it. You won't listen to it. Oh, you say, my church don't teach that. As long as the Bible teaches it and God proves it, that's the thing. El pecado es cuando Dios mismo se muestra y ustedes no lo creen. No le escuchan. Oh, dicen ustedes, mi iglesia no enseña eso. Siempre y cuando la Biblia lo enseñe y Dios lo vindique, esa es la cosa. Now, watch just a moment. Now we're going to start now on something real, real deep. Now, put your conscience in your vest pocket till you get outside. Now watch real close. Ahora, presten atención por un momento. Ahora vamos a entrar ahora en algo muy, muy profundo. Ahora pongan la conciencia en el bolsillo de su chaleco hasta cuando estén afuera. Ahora, presten mucha atención. Let us therefore fear lest a promise being left us to enter into his, her personal pronouns now. What? Any of you should seem to come short of it. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su, ella, pronombres personales, que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Now Paul's trying to tell them in the previous chapter about all these things, but now he's trying to tell them what it is. Ahora Pablo está tratando de decirles en el capítulo anterior de todas estas cosas, pero ahora él está tratando de decirles lo que es. Oh, have we got time? Maybe we better wait till tonight. It's getting late and we're going to have a prayer service. Maybe we better catch it tonight. Because this is really full of vitamins, spiritual vitamins. Got a lot to do and busy this afternoon. Oh, ¿tenemos tiempo? Tal vez sería mejor que esperemos hasta la noche. Se hace tarde y vamos a tener servicio de oración. Tal vez sería mejor abordarlo esta noche, porque esto verdaderamente está lleno de vitaminas espirituales. Tengo mucho por hacer y estaré ocupado en esta tarde. Let us therefore fear lest a promise. Now, did they have a promise for the promised land? Down in Egypt? And when God came down to make this promise a reality, why? God told Abraham hundreds and hundreds of years before that he's going to do it. It was scriptural. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. Ahora, ¿tenían ellos una promesa de la tierra prometida allá en Egipto? Y siendo que Dios había bajado para hacer de esta promesa una realidad, pues Dios le dijo a Abraham cientos y cientos de años antes que él iba a hacerlo. Era escritural. Joseph said, don't you move my bones from here until you go to that promised land and bury me up there with the rest of my fathers, because you know the resurrection was coming when Jesus rose from the dead, because you know what Job said. José dijo, no muevan mis huesos de aquí hasta que ustedes vayan a esa tierra prometida y entiérmen allá con el resto de mis padres, pues él sabía que la resurrección iba a suceder cuando Jesús se levantara de los muertos, porque él sabía lo que Job había dicho. See, each one of them prophets know just what the other prophet had said and know that their spirit was the same and they was watching. ¿Ven? Cada uno de esos profetas sabía exactamente lo que el otro profeta había dicho y sabían que el espíritu de ellos era el mismo y estaban vigilando. Oh, brother. Well, that ought to shake us out of our worldly condition. They had their eyes. I don't know what people were saying, but what them prophets said. Each one of them was watching. Oh, hermano. Oh, eso debería sacudirnos de nuestra condición mundana. Ellos tenían puestos los ojos no en lo que la gente estaba diciendo, sino en lo que dijeron esos profetas. Cada uno de ellos estaba vigilando. Abraham said, bury me right here where Job was buried. Said, Sarah, I'm going to buy a piece of ground. We're going to be buried right here. Abraham dijo, sepúltenme aquí en donde Job fue sepultado. Dijo, Sara, voy a comprar un pedazo de terreno. Seremos sepultados aquí mismo. Isaac was a prophet after his daddy said, listen, don't you bury me anywhere else, not down here in Egypt, but you take me right back in the promised land. You bury me right here. Isaac fue un profeta como su padre. Dijo, escuchen, no me sepulten en ninguna otra parte, no aquí en Egipto, sino que llévenme de regreso a la tierra prometida. Ustedes sepúltenme aquí mismo.
Jacob died down a promised land, but said to his son, who was a prophet, said, you know, one night the angel touched me on the side, and I've limped ever since. Come put your hand. Jacob murió allá en la tierra prometida, pero le dijo a su hijo, quien era un profeta, le dijo, tú sabes que una noche el ángel me tocó en el costado. Desde entonces he cojeado. Ven, pon tu mano. Oh, mercy. My prophet's son. I'm old and I'm blind. But put your holy hand and be the prophet yourself. Lay it on the place where the angel had his hand and swear to the God of heaven that you'll not bury me down here. Oh, Señor, mi hijo profeta, estoy viejo y ciego, pero pon tu mano santa, tú mismo siendo un profeta, ponla en el lugar donde el ángel puso su mano y jura por el Dios del cielo que no me sepultarás aquí. Blessed be, do you see the spiritual revelation of the word? What happened to it? 90% didn't know what he's talking about, but he knew what he was talking about. Bendito sea, allí. ¿Ven la revelación espiritual de la palabra? Bueno, la mitad de ellos, casi el 90%, no sabía de lo que él estaba hablando. Pero él sabía de lo que estaba hablando. Put your prophet hands on this place where the angel laid his hand. I was once a big stout man, a robust coward. But he touched me, and since then I've been a limping man, but I've been a prince ever since I limped. Ever since I changed my way of walking, I've been a prince. Pon tus manos de profeta en este lugar donde el ángel puso su mano. Yo una vez fui un hombre grande, corpulento, un cobarde robusto, pero él me tocó y desde entonces he sido un hombre cojo. No obstante, he sido un príncipe desde que cojeo, desde que cambié mi manera de caminar. Yo he sido un príncipe. Yes, put your hand here, swear to the God of heaven, you'll not bury me here. Why? No one knows what he was talking about. Joseph did. He said, take me up yonder and bury me in that promised land. There's where it was at. Certainly. Sí, pon tu mano aquí. Jura por el Dios del cielo que no me sepultarás aquí. ¿Por qué? Nadie sabía de lo que él estaba hablando. José sí sabía. Él dijo, llévame allá y sepúltame en esa tierra prometida. Allí es donde era, seguro. When Joseph died years later, he said, don't you bury me down here. But you look at my bones when you pass by, because someday you're going out of here. And when you go, take my bones with you. Cuando José murió, años después, él dijo, no me sepulten aquí, pero cuando pasen, miren mis huesos, porque algún día ustedes van a salir de aquí. Y cuando se vayan, lleven mis huesos con ustedes. There you are. Let the world say what they want to and do what they won't do. Blessed be the name of the Lord. Keep me in Christ if I'm called anything a fanatic or a holy roller. Someday he's coming. And those that are in Christ will God bring with him when he comes. Allí lo tienen. Que el mundo diga lo que quiera decir y haga lo que quiera hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Manténme en Cristo, aunque sea llamado lo que sea, fanático o un santo rodador. Él viene algún día, y aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con Él cuando venga. It's all a spiritual revealed truth laying right there, and it takes a spiritual mind to catch it. Rest on that through the day. Think of it. Even if you do without your dinner, think of it. Todo es una verdad espiritual revelada que está allí, y se necesita una mente espiritual para captarla. Descansen en eso durante el día. Piénsenlo. Aún si se quedan sin cenar, piensen en eso. And tonight we'll go into his rest that was left and see what this promise is today. What is this thing today? If God has got it here in the Bible and prove it, it's right here now, then I'm a false prophet. That's exactly right. Amen. But it's here. Y en esta noche vamos a entrar en su reposo, que nos faltó, y ver hoy lo que es esta promesa. ¿Qué es esto hoy? Si Dios no lo tiene aquí en la Biblia y lo prueba, que está aquí mismo ahora, entonces yo soy un falso profeta. Eso es exactamente lo correcto. Sin embargo, está aquí. What is this rest? He said, now let us fear lest the promise being left us to enter in just like they did. ¿Qué es este reposo? Él dijo, ahora temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, como les pasó a ellos. And it's got to be the same promise.
It's got to be the same rest. Amen. It's got to be the same God. Amen. It's got to be the same sign. It's got to be the same thing. Amen. Well, let us rest now. What is it? May the Lord grant it to us tonight while we bow our heads. Y tiene que ser la misma promesa. Tiene que ser el mismo reposo. Tiene que ser el mismo Dios. Tienen que ser las mismas señales. Tiene que ser lo mismo. Pero reposemos. Ahora, ¿qué es? Que el Señor nos lo conceda en esta noche, mientras inclinamos nuestro rostro. Blessed Lord, only eternity will reveal the great things that we now share together. Little as many who are ordained to condemnation, as thou hast said in the book of Jude, that man of old, foreordained to condemnation, would take the grace of our God and turn it into lasciviousness. Bendito Señor, solo la eternidad revelará las grandes cosas que ahora compartimos juntos. Poco son muchos los que están destinados a condenación, como tú lo has dicho en el libro de Judas, que hombres de la antigüedad destinados para condenación tomarían la gracia de nuestro Dios y la convertirían en libertinaje. And many there are preaching the gospel, the grace of God, turn it into a money-making scheme. Having a great big church or the most in Sunday school, taking the grace of God and turn it into lasciviousness. Y muchos hoy están predicando el Evangelio, la gracia de Dios, convirtiéndola en una trama para ganar dinero, teniendo una gran iglesia enorme y teniendo más en la escuela dominical y tomando la gracia de Dios y convirtiéndola en libertinaje. And the world's blind and going like blind pigs. They don't understand. Oh, God, open to us understanding. Let our understanding not be like the children of this world. For thou hast said in thy word that the children of this world are wiser than the children of the light. Y el mundo está ciego, yendo como cerdos ciegos. Ellos no entienden. Oh, Dios, ábrenos el entendimiento. No permitas que nuestro entendimiento sea como los hijos de este mundo. Pues has dicho en tu palabra que los hijos de este mundo son más sabios que los hijos de la luz. In the beginning it was so. The children of Cain become great master scientists. They become great educators. They become workers of material. Así fue en el principio. Los hijos de Caín llegaron a ser grandes maestros científicos. Ellos llegaron a ser grandes educadores. Ellos llegaron a ser artesanos de lo material. They went on progressing, very religious, but was condemned and drowned in the judgment. And their carcasses floated on the water and their souls went to hell. Continuaron progresando, muy religiosos, pero fueron condenados y se ahogaron en el juicio, y sus cadáveres flotaron en el agua y sus almas terminaron en el infierno. And Jesus went and spoke to him when he died and went to hell and preached to the souls that was in prison that repented not in the long suffering of the days of Noah, saith the scripture. Y Jesús fue y les habló cuando él murió y fue al infierno y les predicó a las almas encarceladas que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé, dice la Escritura. And God, as he stood on earth, he said, as it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man. Y Dios, cuando él se paró en la tierra, dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. But we notice the lineage then of Seth, humble man, real man of God, not knowing too much of the things of the world, caring nothing for the things of the world. But it laid aside every weight and to believe God and become prophets and great man in the kingdom. Pero vemos entonces el linaje de Seth, hombres humildes, hombres de Dios genuinos, no sabiendo mucho de las cosas del mundo, en nada interesados por las cosas del mundo, sino que habían hecho a un lado todo peso y le habían creído a Dios y llegaron a ser profetas y grandes hombres en el reino. While the others, the other religious world laughed at him, made fun of him, but the hour came when the floods and judgment came. Mientras que los otros, el otro mundo religioso se rió de ellos, se mofaron de ellos,
Pero la hora vino cuando los diluvios y el juicio llegaron. So was it in the coming of Jesus Christ, how they laughed and made fun of him while they had their own religions and their great churches, but they made fun of the morning star. And they laughed at him. Así fue en la venida de Jesucristo. ¿Cuánto no se rieron e hicieron mofa de él, teniendo ellos sus propias religiones y sus grandes iglesias? Sin embargo, se mofaron de la estrella de la mañana y se rieron de él. But yet they entered into judgment. And when they flee and went into the Jerusalem, there they eat their own children from starvation, and their blood run out the street gates when they burnt the city and the temple, and their souls went into hell. Pero a pesar de todo, recibieron juicio, y cuando huyeron y entraron a Jerusalén, allí ellos se comieron a sus propios hijos por el hambre, y su sangre corrió por las puertas de la calle, cuando quemaron la ciudad y el templo, y sus almas se fueron al infierno. Lord, here we are again on the third. This is the lifetime. Three is the number of life. Here we are ready for the rapture. Señor, aquí estamos otra vez. En el tercero, este es el tiempo de vida. Tres es el número de vida. Y aquí estamos, listos para el arrebatamiento. The church moving on, the great scientist world, the church is today sitting full of skeptic believers. Tens of thousands with their names on the book, yes, millions. And would laugh at the gospel. And say that they're uneducated, they don't know. La iglesia avanzando, y el gran mundo científico. Las iglesias hoy están llenas de creyentes escépticos. Decenas de millares tienen sus nombres en el libro. Sí, millones. Y se reirán del evangelio y dirán que esos son analfabetos. No saben. Maybe that's so, Lord. But what we lack in education, you make up in grace. But sending your angel of light, by manifesting his power, confirming the words to those who are poor and illiterate as we. Pudiera ser así, Señor, pero lo que carecemos en educación, tú lo complementas en gracia al enviar tu ángel de luz, al manifestar su poder, confirmando las palabras a aquellos que son pobres y analfabetos, como nosotros. But we love you for this because it's the grace of God that has did it. And we know that we were born and we're not lovely at all. We're very unlovely. Pero te amamos por esto, porque ha sido la gracia de Dios. Y sabemos que nosotros hemos nacido y no somos hermosos en lo absoluto, para nada hermosos. But thou, through grace, reached down thy merciful hand and has opened our eyes as Jesus prayed for us, as Elijah did for Gehazi. As he looked to see around him. Pero tú, por la gracia, extendiste tu mano misericordiosa y nos has abierto los ojos, como Jesús oró por nosotros, como Eliseo lo hizo por Giesi mientras miró para que viera a su alrededor. And today, our eyes are open, and we see the things of God, and know we're moving at the end time, when the Gentile people's days are about finished, and he'll take a people for his name. Let us be included there, Lord. Humbly we beg. We pray that you'll grant it. Y hoy nuestros ojos están abiertos, y nosotros vemos las cosas de Dios, y sabemos que estamos moviéndonos hacia el tiempo del fin, cuando los días del pueblo gentil están para concluir, y Él tomará un pueblo para su nombre. Permite que seamos incluidos allí, Señor. Humildemente lo rogamos. Oramos que tú lo concedas. Bless this little audience this morning. They're made up of all different types of religions and beliefs. But lay them aside today, God, and may they look straight towards Calvary. Bendícenos. Bendice esta pequeña audiencia en esta mañana. Está compuesta de diferentes tipos de religiones y creencias. Pero hazlas a un lado hoy, Dios, y que ellos miren directo al Calvario. Say, God, mold me and make me. I'm like the prophet said, that he went out into the potter's house, that he might be broke up and remolded. Mold us and make us after the fashion that God would have us. Que digan, Dios, moldéame y fórmame. Soy como el profeta dijo que fue a la casa del alfarero para que pudiera ser quebrantado y moldeado otra vez.
Moldéanos y haznos conforme a la imagen que Dios quiera para nosotros. No matter if we have to be the floor mat at the house of the Lord, I'd rather be the doormat than to dwell in tents with the wicked in granite, Lord. No importa si tenemos que ser el tapete de la casa del Señor. Yo prefiero ser ese tapete que morar en las tiendas con el malo. Y concédelo, Señor. Just bless us now and keep us humble. Let our hearts be open, our minds clear to the things of God, for we ask it in Christ's name. Bendícenos ahora y manténnos humildes. Permite que nuestros corazones estén abiertos, nuestras mentes claras a las cosas de Dios, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. With our heads bowed, I wonder if someone would want to be remembered in a word of prayer for your salvation of your soul. Would you raise your hand? This is sinner. Con nuestros rostros inclinados, me pregunto si alguien quisiera ser recordado en oración para la salvación de su alma. ¿Levantaría la mano? Solo como un pecador. God bless you, young fella. Someone else, God bless you back there, sir. God bless you, lady. Dios le bendiga, joven. ¿Alguien más? Dios le bendiga allá atrás, señor. Dios la bendiga, señora. Someone else like to be remembered in prayer just now for your soul. God bless you, sir. With your hand up, and God bless you and you here. Wonderful. Would there be another, and just before closing, I feel it be. God bless you back there, sir, in the back. ¿Alguien más que le gustaría ser recordado en oración en estos momentos por su alma? Dios le bendiga, Señor, con su mano levantada. Y Dios le bendiga, y a usted aquí. Maravilloso. ¿Hubiera otro antes de terminar? Siento que lo hay. Dios le bendiga allá atrás, Señor, atrás. Say, look, I want to ask you something. I don't want you to think at all because it's this little tabernacle. I don't want you to think it's because it's this people. Miren, pues, quiero preguntarles algo. No quiero que vayan a pensar que es por este tabernáculo pequeño. No quiero que vayan a pensar que es por estas personas. And merciful God, don't think it's because that the angel of the Lord had his picture taken with me and that to do that. Oh, God, if I felt that way, then, brother, I need to be at the altar instead of asking you. Y Dios misericordioso. No vayan ustedes a pensar que es porque el ángel del Señor se tomó la fotografía conmigo y yo, y algo así, para hacer eso. Oh, Dios, si yo me sintiera de esa manera, entonces, hermano, yo necesitaría estar en el altar en lugar de pedirlo de usted. But I'm only saying this. I'm only saying this by the scripture that you'll see that this is the truth. Pero solamente estoy diciendo esto. Solamente estoy diciendo esto por la escritura. Para que ustedes vean que esto es la verdad. If I said it, and that's all there was to it, went on like any other preacher or something other, or any other, well, then it would be different. But you see, the thing, God comes right back around and proves that it's the truth. See? Si yo lo dijera, y eso fuera todo, y yo continuara igual como cualquier otro predicador, o cualquier otra cosa, o cualquier otro, bueno, entonces sería diferente. Pero ustedes ven... El asunto es que Dios se da vuelta y prueba que es la verdad. ¿Ven? That's what makes it real, is God proving it. And then not only that, but His Word says that He'll do it. Here He is doing it. Eso es lo que lo hace real. Es Dios que lo vindica. Y entonces, no solo eso, sino que su palabra dice que Él lo hará. Aquí está Él haciéndolo. Now, if you're not in the right, your heart's not right with God, would you just raise your hand? Say, pray for me. All right, right where you are, about 8 or 10 hands has been up, wanting mercy for their soul. Ahora, si usted no está en lo correcto, su corazón no está bien con Dios, ¿levantaría usted la mano? Diría, ore por mí. Muy bien, allí en donde están, cerca de 8 o 10 manos han sido levantadas queriendo misericordia por sus almas. While you have your heads bowed, now you pray. Remember, you're the one to repent. I'm only asking for you that God will be merciful. Mientras tiene el rostro inclinado, ore. Recuerde, usted es el que tiene que arrepentirse. Yo solo estoy rogando por usted que Dios sea misericordioso. But that's the altar. God has brought you to a place in your mind. That's the altar. We believe in coming to the altar, sure. But that doesn't, it's all right. But your real altar is where God's met you. And He's met you right where you're sitting. That's your altar. Pero ese es el altar.
Dios lo ha traído a usted a un lugar en su mente. Ese es el altar. Nosotros creemos en venir al altar, seguro, pero eso está bien. Pero el verdadero altar para usted es donde Dios lo ha encontrado. Y Él lo ha encontrado allí donde usted está sentado. Ese es su altar. Now say, God, be merciful to me, a sinner, and from this day on, if you'll help me, I'll live for you. I'll serve you. I don't care what anyone said. I'm stepping out this morning. Ahora digan, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y desde este día en adelante, si me ayudas, yo viviré para ti. Yo te serviré. No me importa lo que alguien diga. Yo me aparto en esta mañana. I'm praying right here, and you take this old sassy spirit away from me. You take this temper away from me. I know I can't act like that and be right with God. Estoy orando aquí mismo. Y tú, quita este viejo espíritu descarado de mí. Quítame este mal genio. Yo sé que no puedo actuar así y estar bien con Dios. And I got hatred in my heart. I'm jealous. I got malice. I got this, that. Take it out, God. I don't want to be like that. Y yo tengo odio en el corazón. Soy celoso. Tengo malicia. Tengo esto, eso. Saca eso, Dios. Yo no quiero ser así. Make me sweet and humble and meek. Make me gentle. Make me such a person I can win others to you. Let me do something for you to show appreciations in my life. That's the prayer you pray now while we pray together. Hazme dulce y humilde y manso. Hazme dócil. Hazme una persona que pueda ganar a otros para ti. Permíteme hacer algo para ti para mostrar agradecimiento en mi vida. Esa es la oración que ustedes harán en estos momentos, mientras oramos juntos. Heavenly Father, they're yours. They're the fruits of the message this morning. They raise their hands. Something made them do that. Padre Celestial, ellos te pertenecen. Son los frutos del mensaje en esta mañana. Ellos levantaron la mano. Algo hizo que lo hicieran. They defied the laws of gravitation when they raised their hands. There was a spirit in them that made a decision. They raised up their hands that they accepted the Creator who made them. Ellos desafiaron las leyes de gravedad cuando levantaron las manos. Había un espíritu en ellos que tomó una decisión. Ellos levantaron las manos que aceptaron al Creador, quien los hizo. Now, Heavenly Father, I pray that you will bless them and give to them eternal life right now. There's nothing I could do. Call them around the altar, put them in an extra room, doing all the work it takes you to do it, Lord. Entonces, Padre Celestial, oro que los bendigas y les des vida eterna ahora mismo. No hay nada que yo pudiera hacer, llamarlos alrededor del altar, ponerlos en un cuarto separado, hacer toda la obra. Se necesita que tú lo hagas, Señor. We can't do no more than preach the word. You said faith cometh by hearing, hearing of the word of God. Nosotros no podemos hacer más que predicar la palabra. Tú dijiste la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Now we've preached the word. And they've raised their hands that they believed it. Now give them everlasting life because you promised you'd do it. Ahora hemos predicado la palabra y ellos han levantado las manos que la creyeron. Ahora dales vida eterna porque tú prometiste que lo harías. If they were sincere in raising their hands, they'll go out of this building this morning a sweet, meek, humble Christian because you promised it and your words cannot fail. I asked it in Jesus Christ's name. Amen. Si fueron sinceros al levantar las manos, ellos saldrán de este edificio en esta mañana como cristianos dulces, mansos, humildes, por cuanto tú lo prometiste, y tus palabras no pueden fallar. Yo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora estoy vigilando. Esperando y anhelando por esa ciudad resplandeciente que Juan vio bajar. Esa ciudad resplandeciente. Adoren ahora. Ciudad de color blanco aperlado. Yo tengo una mansión, una arpa y corona. Ahora.
Estoy vigilando, esperando y anhelando esa ciudad resplandeciente que Juan vio bajar. Don't you just love him? The message is over now. This is worship. We don't come to church just to hear a message. We come to worship. Just forget the person next to you. Just worship him. No, ¿lo aman? El mensaje ahora ha terminado. Esto es adoración. Nosotros no venimos a la iglesia solamente para escuchar un mensaje. Venimos a adorar. Olviden la persona a su lado. Simplemente adórenlo a él. Oh, how beautiful, how wonderful. Just tell him in your, you don't have to tell him loud. Just tell him in your heart, I love you, Lord. Forgive me my sins. Oh, my. Oh, qué hermoso, qué maravilloso. Díganle en su, no se lo tienen que decir en voz alta. Solo díganle en su corazón, yo te amo, Señor. Perdona mi pecado. Oh, hermano. Ciudad de color blanco aperlado. Yo tengo una mansión, un arpa y corona. Ahora estoy vigilando, esperando y anhelando esa ciudad resplandeciente que Juan vio bajar. Father God, receive us. We are waiting as we're listening at the word. Longing our hearts thirst after thee like the hart panteth for the water brook. Our soul thirsts after thee, O God. Ahora, Padre Dios, recíbenos. Estamos esperando mientras escuchamos la palabra, anhelando. Nuestros corazones tienen sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Longing and waiting. Waiting that hour that when Jesus shall come. Waiting to the time that we'll be summoned to the sky. Not to stand before the judge in judgment, it's done past. We're dead to the things of the world, entered into Christ, and he took our judgment. Anhelando y esperando, esperando esa hora cuando Jesús vendrá, esperando el momento en que seremos llamados al cielo, no para pararnos delante del juez para ser juzgado. Eso ha pasado. Hemos muerto a las cosas del mundo y entrado en Cristo, y él llevó nuestro juicio. He's our attorney now. At the seat of justice, our blessed attorney, that on our confession he pleads our case till we know that we're unworthy. Él es nuestro abogado ahora en el trono de justicia, nuestro bendito abogado, que en base a nuestra confesión defiende nuestro caso hasta que nos demos cuenta que somos indignos. As the dear old sister this morning said in her testimony, putting in her pennies, since I come here, I learned that it's not my holiness, it's God's holiness. Como dijo una querida hermana anciana en su testimonio esta mañana, aportando un comentario, desde que vine aquí he aprendido que no es mi santidad, es la santidad de Dios. Truly, Lord, we teach the people there's nothing good in man, not one thing. What is man that thou art mindful of him? But it's the grace of God that's appeared to us. And we trust only in his merits, not in our own. Verdaderamente, Señor, nosotros le enseñamos al pueblo que nada bueno hay en el hombre, ni una cosa. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
pero es la gracia de Dios que nos ha aparecido, y confiamos solamente en sus méritos, no en los nuestros. And we worship thee, most holy God, for thy goodness, to include us in thy great kingdom and our great plans. Y te adoramos, Dios Santísimo, por tu bondad de incluirnos en tu gran reino y en tus grandes planes. We receive thee into our hearts by faith and by grace. We believe that you give it to us for the glory of God, for the service of God. Te recibimos en nuestros corazones por fe, y por gracia creemos que tú nos lo has concedido para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Now, Lord, heal the sick as they come up to be prayed for this morning. Give to them that joy that they long to be well. Let them know that this little light affliction was put upon them is just a little testing time. God knows all about it. He did it to see what we'd do about it. Ahora, Señor, sana a los enfermos a medida que pasan por la oración en esta mañana. Concédeles ese gozo, pues anhelan ser sanos. Hazles saber que esta pequeña aflicción pasajera les fue puesta solo como un pequeño periodo de prueba. Dios lo sabe todo. Él lo hizo para ver lo que nosotros haríamos al respecto. Now, God, may they step right out there and claim that finished work. May they not provoke you by being running here and there and in and out. Well, I don't know this, that. ¿Cómo, Dios, que ellos den un paso adelante y reclamen esa obra consumada? Que tú, que ellos no te provoquen al correr aquí y allá y entrando y saliendo. Bueno, yo no sé esto, eso. Lord, may they take a straight stand. Say, Lord, you are the one who saved me. You are the one who did these things for me. I believe you. And I'm trusting you today. And I pray that you'll grant this to the people in Christ's name. Amen. Señor, que ellos tomen una posición concreta. Que digan, Señor, fuiste tú quien me salvó. Fuiste tú quien hizo estas cosas por mí. Yo te creo y hoy estoy confiando en ti. Y oro que le concedas esto al pueblo. En el nombre de Cristo. Amén.